chúpale porque se aguada. Para. Están echándole. No están bloqueando. Para. ¿A qué sale? Para. ¡Ay, ay! El Botito el ranchero, con todo y su sombrero, diciendo sus piropos y muchas cosas más. Si no le están echando y no están loqueando, entonces ¿a qué salen? Eso no es disfrutar. Si quieren divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y abra una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Quiere divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y abra una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Es Tito el ranchero, el que dice. ¡Ay! Ya. Para que vean que están los pulmones a todo lo que da, compadre. No están echándole. No. No están loqueando. No. ¿A qué salen o qué? Es que me acabo de cambiar una carretera. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás, compadre? Muy contento, como siempre, todos los lunes, abriendo el mes. Abriendo el mes. Porque, y bueno, ayer fue día primero, día del trabajo, hoy es día 2, el primer lunes del mes de mayo. Ay, hijo de su pinche madre. ¿Te dieron el día ayer? Sí, yo lo quería trabajar, ahora sí, bien chingón, descanso, pero no lo trabajé. Me la pasé bien a gusto en la casa viendo películas. Ponte a ver Tito Ranchero, puñeta, desde el rancho. Vete para que veas las pendejadas que dices. Oye, Omar, ¿te ha tocado que ves así el programa con tu familia o no? Sí, fíjate. ¡Pichiculo! Fíjate que sí. Nada más que haz de cuenta que a veces decimos unas bien grandotas y me da vergüenza con mi hija. Para que veas lo que siente la familia que está viéndonos, güey, y tú diciendo tus pendejadas. ¿Tu mamá nos ve, güey? Sí, mi mamá sí. Dice, ¿sí?, que está bien bonito el programa. ¿Cómo se llama tu mamá, güey? Un saludo para mi mamá, la señora María Emma. No, pero nada más le saluda más. ¿Cómo se llama tu mamá, güey? María Emma. ¿Y tu papá sí nos ve? Don Martín sí, también nos ve. Pinche Don Martín es otro pedo. Bien pedote que es Don Martín, güey. Saludos, Don Martín. Ahí, a ver si tengo el gusto de conocerlo para echarnos una chévere. ¿Sí toma caguamas o no? Sí, toma lo que le pongas. Así le arrastra. Sí, o sea, él no toma marcas, toma cerveza. Sí, él no le importa que sea ese del gallito, le vale madre como que se la chinga. Ah, sí. Sin pedos. ¿Cuántos años tiene tu papá, güey? A la madre. No, espérame, es del 40, tiene 82. 82 años, se parece a ti, güey. Pobrecillo, sí. No, pobrecito tú, puñeta. Oye, entonces, saludos a Don Martín, que siempre nos está viendo. Un saludo muy especial de parte de un servidor Tito Ranchero. No está echándole, no está loqueando, a que salen. Saludos, ánimo, así nos despedimos, compadre. Oye, no, saludos también a toda raza que ya está conectando. Bienvenido, Omar, como te dije ahorita, güey. Gracias por siempre estar como mis vecinos, güey. ¿Cómo? A mi lado. Y gracias por estar como mis pies. ¿Cómo? Siempre apoyándome. No, pues no, como te digo, bien contento de estar recibiendo el mes, estar recibiendo un lunes más a la gente que nos quiera ver, de la parte de la gente mexicana, la gente que nos ve en Estados Unidos. Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Linares, Montemorelos, güey. La señal es mundial. Que no nos vean en Asia es otro pedo, pero es mundial este pedo. Exactamente, es mundial ese pedo, pero bueno, ahí gracias a toda la raza que gracias a esta plataforma que tenemos ahora en YouTube, sí, que nos puede ver de todos lados, güey. Sí, de repente te mandan saludos que de Polonia y no sé qué rollo, sí, ¿no? Sí, no, hay chingo de gente que nos está mandando, mira, por ejemplo, de Torreón. Aquí está mi compadre, dice, saludos desde Torreón, Francisco. Don Francisco, también se ve que ya está grandecito Don Francisco. Dice también DJ Ponzo, ¡vámonos! Dice también Martín Rubalcaba, ¿qué hay? Dice, ¿qué hay? Carlito Ramírez, saludos desde Saltillo, güey. Mira, no me sonaste Saltillo, Hemos tenido muchas veces Saltillo, nos ha ido muy bien. La gente de allá nos trata muy a toda madre. La gente de Torreón, la gente de Monclova,
toda la gente allá es muy chida. Mira, dice Francisco, ahora sí me mencionas como el número uno. Es el primero que se conectó, güey. Sí, muy bien. Ahí tiene chido cosas que hacer, don Francisco. Le mando un saludo muy especial, don Francisco. Le mando un fuerte abrazo. Y saludos a Tito y Omar desde la Ciudad de México. Chingarse también de México. Sí, de México. Y nunca hemos ido a trabajar a México, Mar. Nunca. No va. Nos han invitado, pero no ha llegado el momento que vayamos, ¿no? Porque pues sí nos han dicho, ¿cómo ven? Van, pero nunca nos han llegado a decir, ya, ahora sí, este sábado, este domingo. Pues a ver si ponemos algo ahí para México. Mucha gente se presenta ahí en el Cuevón. Sí, en el Huevón. En el Cuevón. Ah. En el Cuevón, a ver si tenemos la dicha y la fortuna de estar en México con toda la raza de ahí. Que pues esperemos que nos estén viendo los empresarios. Tiene varias sucursales el Huevón, ¿no? También está en Coapa, algo así, ¿no? Y otra, o sea, hay dos, ¿verdad? En Coapa y otra, no me acuerdo en dónde. Julián es el que ha ido un chingo de veces para allá, para México. Para Guadalajara, compadre, también. ¿Comedy Central? Sí, también para Guadalajara. Ahí, a ver si nos, ahora sí, ya que se terminó lo de la pandemia, bueno, que ya estamos en las finales, ¿sí? Vamos también para la casa de Oscar Burgos de Guadalajara. Claro, ¿no? De hecho, ya estamos agendados. Pero por cuestiones laborales de Tito, que está yendo a Estados Unidos, sí. No se ha podido. Pero a lo mejor en diciembre podemos ir. Pues a lo mejor sí nos vamos en diciembre ahí, para que estén pendientes, para la raza ahí que nos esté viendo de ahí, de Guadalajara también y de México. Hablen con los empresarios, etiquétenlo. Ya tráiganlos, ellos pagan todo. Omar va gratis, no hay pedo, dice pedos, la raza. ¿Va? Vamos. Oye, saludo también a toda raza de Dallas, que ahí estuve con mi compadre El Chulo. Ahí estuvimos trabajando, güey, 3,500 personas cabían en el Far West. ¡Qué chingón! No, pero nosotros metimos 50. Pero una gente bien bonita, compadre. ¿Cuánta gente había, Tito, más o menos? No, pues sí, había como unos... 1,500, fácil. Regresamos un chingo, güey. ¿De veras? Sí, porque haz de cuenta que los climas no jalaban y tuvimos que meter nada más como unos 250, 300. ¿En serio? Sí, pero vamos a regresar al Far West próximamente. Vamos a ir al Far West, al que está aquí en Avenida Universidad también. No, ese ya lo quitaron, güey. Por cierto, Mar, te mandaron una gorra, mira. Ah, qué chido. Te mandaron una gorra ahí, familia. Ahora, espérame tantito. En este momento te voy a decir quién nos la mandó, güey. Bueno, me la dieron ahí. Dice, para Tito Ranchero y Omar de la familia Alfaro de Canini. ¿Qué hay? Ahí está, compadre. La gris, yo no tengo gris, güey. Así que esa me la quedo yo. Y tú te quedas con la negra. Sí. Sin albur, güey. Te quedas ahí con la negra. Simón. Te la manda la raza de ahí, güey. La gente, güey, siempre me dice, ¿qué onda con el pincho madre? Dije, ya, calmados. Ahí anda trabajando próximamente. Tranquilos. No se me alboroten, güey. Ahí andamos en el taxi, como quiera, no hay pedo. Porque yo tengo mi taxi. Ese pinche DJ que traemos. Le he pegado machín estos fines de semana. Oye. Que no has estado. Y me ha ido muy bien. La neta, no me puedo quejar. Me ha ido muy chingón con el taxi. Con eso te veo bien contento, güey. Ya está rasurado, delgado y la chingada, güey. Sigue haciendo ejercicio, Omar. Sí, un saludo para la maestra Carmen Montoya, para Luisiana, para el Pez y para Esaú, que son mis maestros del gimnasio. ¿Qué te siento que te quedes bueno para los putazos? ¿Nos calamos? Sin pedos, vámonos. Ponme música de putazo, por favor, compadre. No. La de Rocky, güey. No, cuando se topen Omar, no se la hagan de pedo porque el señor tira putazos. ¿Verdad, Omar? Sí. Véngase. Un saludo para... Tú dime, güey. Pues más arriba, sí. Okay. ¿Cómo, güey? Te tiro un yapo, un cruzado. Tíramelos todos aquí. No, pues un yapo y un cruzado. O sea, tú haz tu pinche acá, güey. Un yapo. Cruzado. Ok. Luego acá. Cuando tienen cruzado, el jab es como para medir al contrincante. Y el cruzado es para darle su buen putazo. Okay. El cruzado lleva fuerza de cuenta. Tú el jab, pon la mano, así. Yo te puedo tirar así, leve. Y cuando veas así que tiene un, ¿cómo se llama? Como que el vato está confiando. De este lado. Sí. A ver, vamos a hacerlo, güey. No, para que vea la raza que sí tiras putazo, güey. Levanta la mano. ¡Ay, puto! Este sí me sacaste de onda, güey. Al chile. Bajé la guardia, perdón, pero no debes de bajar la guardia. No, pues muy mal, güey. ¿Para qué bajas la pinche guardia, güey? Pon los brazos así. Ok. Lo más que me pueda cubrir aquí. Sí. Ok. Entonces, cuando yo tire el chingazo... Cuando tú tires el chingazo,
Cuando yo tiro el chingazo, ajá, no puedo tirarlo nada más aquí. Okay. Tengo que ir adelante. ¿Sí? Porque okay, si lo tiro para atrás, digo, pues si lo tiro aquí, sí, no sirve de nada, no avanzas. Ajá. Entonces tienes que ir tirando. Pum, 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 pum. ¡Ay, puto! Y cuando te agaches, a, que te tiene un madrazo a ti, no te agaches aquí. Tienes que agacharte para adelante. ¿De lado? Sí, de lado y para adelante. Ándale, güey. ¿Y las orejas por qué las tienes así, güey? Mira, güey, ahora yo te voy a hacer un pinche truco que nadie sabe, güey. Es un truco que te voy a hacer. Tú vas a hacer así como una figura de corazón, güey. O sea, si vas a hacer, no, con una sola mano. Con una sola mano, así. Y luego, ahora dibujas como un mono. Dibuja un mono. Ok, ojos, nariz. Y lo pones el cuerpo y los pies. Y luego haz una línea ondulada, así. Bueno, no sirve nada, pero te doy un puñeta así. ¡Ja, ja! No, para que se va la taza. Que también los puedes engañar, porque sí. Yo le pongo el pinche boxeador. Está bueno, güey. Al putazo, para ver, hazle así. Dice un compa, echen al Feo Adame, Omar. Nada, no, así me parte la madre el Feo Adame. Con sus patas de bicicleta, con las que siguen invencibles. Sí, esas son invencibles, compadre. Pero bueno, le mando un saludo muy especial. Alfredo Adame es como que fan de nosotros, güey. Sí. Y aparte yo traigo un bochito ahí también, igual que él, güey. Todo Alfredo puteado. Dame. Igual que Alfredo Adame quedó, güey. Así traigo el pinche bocho. Le mandamos un saludo muy especial para toda la raza. Entonces, pues ya estamos listos para iniciar, compadre. Claro, las sí, próximas fechas ahorita se las ponemos en la pantalla nada más de una vez para que la raza que quiere ir a comprar boletos en este momento lo pueda hacer, porque nos vamos a estar presentando el 14 de mayo en Denver, Colorado. Ahí vamos a estar en el The Oriental Theater. Ahí vamos a estar trabajando con mi compadre el Brinco Dieras. El 15 de mayo vamos a estar en Aurora, ahí en el Stampede. Ahí vamos a estar. El 28 de mayo vamos a estar en Terrell, Texas, ahí en el Silverado Salón. Ahí vamos a estar trabajando mi compadre El Chulo, José Luis Zagar y un servidor Tito Ranchero, 28 de mayo en Terrell, Texas. El 29 de mayo en San Antonio, Texas, ahí en el Corona. Por supuesto, ahí voy a estar con mi compadre El Chulo, que ya está agarrando vuelo esta gira del Chulo y un servidor Tito Ranchero. Vamos a estar en San Antonio, Texas, en el Corona. También vamos a estar el 3 de junio en Victoria, Texas. Ahí voy a estar con mi compadre Brincos Dieras. El 4 de junio en Houston, Texas, en la Arena Theater. Por segunda vez vamos a estar ahí en la Arena Theater, bien contentos con toda la raza de Houston. El 4 de junio, el 10 de junio en Austin, Texas, ahí en el Coliseo, vamos a estar con mi compadre el Brincos Dieras. Y bueno, 11 de junio también vamos a estar en Malvern, en Whiskey Rodeo Arena. Ahí vamos a estar trabajando el Brincos Dieras y un servidor Tito Ranchero. El 12 de junio en Purdy, ahí en el Lienzo Charro de Santa María. El 18 de junio en McAllen, Texas, ahí voy a estar con mi compadre también Brincos Dieras en el Performance Arts Center. El 24 de junio en Wayne, pues no sé qué sea, Inway, Indianapolis o qué chingados. Y luego pierdes como... Entertainment Center, ahí vamos a estar, güey. El 25, no te rías, Julián. Es como el Holiday Inn, güey, ¿no? A lo mejor, güey, Wayne Inn. El 25, la raza que donde está ahí sabe qué chingados es, ¿verdad? El 25 de junio vamos a estar en Chicago, Illinois, en el Copernicus Center. Copernicus Center. Imagínate yo, güey, peleándome allá con los pinches gringos, güey, no mames, güey. Cuando voy con Brincos, güey, Raúl, güey, somos tres nacos en Estados Unidos, güey. El 1 de julio vamos a estar en Redwood City, ahí en California, en el Fox Theater. Ahí también el 2 de julio en Riverside, California. Vamos a estar. Ah, sí, Riverside. Güey, yo lo pronuncio como lo leo, güey. Riverside. Vamos a estar. Es para que la raza se ría, güey. El 16 de julio en El Paso, Texas. Vamos a estar también en El Paso Live. Muchísimas gracias a toda la raza y ya lo saben que podemos estar trabajando también en toda la parte de la República Mexicana. ¿De qué te ríes, pinche maroso mamón, güey? Para la raza que está viendo la gira, léalo bien, por favor. Pero está ahí, vayan toda la raza que está por ahí cerquita, a donde se presente Tito, vayan porque se va a poner chingón. Se pone con madre, Tito, güey. Brincos Dieras, Zagar, El Chulo, quien esté, la neta se la va a pasar a toda madre. Toda la comedia mexicana realmente la está reventando ahí en Estados Unidos porque es lo que quiere ver la gente de Estados Unidos, la comedia mexicana, güey. Uh-huh. Y entonces ahí agradecidos con todos el apoyo, con toda la raza que, güey, me mandan cerveza, me mandan whisky, me mandan tequila, me dan regalo, güey, me arropan, güey, me invitan a carnes asadas.
La neta, pinche gente de Estados Unidos, mire, me quito el sombrero por ellos porque se portan bien chingón con un servidor, tanto conmigo como con los que vamos ahí, ya sea Brincos del Chulo. Sagan. Cuando te fui a ver allá en la arena, en Houston, sí. La neta, pues salí bien pedo, güey, de ahí. Sí, güey. La gente mandaba y pues bueno, muchas gracias a todos ellos. Y el que te llevaba salió peor. Oye, pues vamos a dar inicio a lo que es la parte de la comedia. Que la neta, es un placer tenerlo aquí en el rancho por primera vez. Por primera vez en el rancho. Ha estado en los mejores centros de espectáculos, sí, de comedia, tanto como el Unicornio, que ya es emblemático de la ciudad de Monterrey. Tiene una fecha programada que el vato es el estelar, es el chido. El 14 de mayo. Ahí va a estar para que si usted tiene oportunidad de ir a comprar un boleto, vaya y cómprelo ya, porque se va a presentar nada más y nada menos que nuestro amigo Julián Barragán. Ahí va a estar el 14 de mayo en el Unicornio, que se pone muy chingón, aparte que es un lugar que como ya es histórico, güey, sí, en parte de la comedia. Ya es nada más, emblemático de la comedia. Exactamente. Nunca nos han invitado, pero gracias al Unicornio, sí, Azul. A ver si ahorita le decimos que hable con el señor Leal, con el señor Leal. Pero vamos a recibirlo con un fuerte aplauso nada más y nada menos. Aquí está nuestro amigo desde Colombia, Julián Barragán. ¡Ya! ¡Compare! ¿Cómo va, güey? Compare, muchas gracias, compadre. De Colombia vienes aterrizando ahorita nada más. Acabé de aterrizar aquí en Cadereyta, güeput, y me vine para acá, de una. En el aeropuerto de Cadereyta de una vez vine para acá. No, muchas gracias, viejo. Gracias por estar aquí en el rancho, compadre. De las pocas personas, güey, que vienen con toda la actitud desde muy temprano, compadre. A las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde me dijeron, para la casa de Tito. Agarré la peda ya y dije, bueno, pues eso es que trabaja bueno, trabajando pisteando. Pero sí, no, la raza ahí, muchos comentarios de que, güey, qué chingo que va a estar Julián. Otros decían, ¿quién es Julián? Bueno, aquí lo van a conocer, ¿quién es Julián Barragán? Así como nosotros nos presentamos en otros lugares, que, güey, este pendejo, ¿quién es? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Exactamente, así lo digo yo cuando vamos así en los shows, güey. Que se queda viendo la raza así como que, ¿y este puñete, güey, quién es o qué pedo? ¿Para qué vino? Entonces ahí nos vamos acomodando. A mí me invitaron a otra cosa y para qué me lo trajeron a él. Y terminamos en hombros, compadre. Sí, siempre. Ay, güey, su pinche madre. Siempre. Pues bienvenido, compadre, siéntese. ¿Cómo estamos? Este es su rancho. Te presento a Omar Espinosa, güey. El señor fiel compañero de aquí del rancho, compadre. Trabajador de Televisa. ¿Qué es lo que hace aquí en el rancho él? Él viene y se sienta, se pone a tomar nada más, güey. Ah, no, ese es el buen trabajo, no planeta, que hay en la vida. Güey, no nada, güey. ¿Qué tío de primero de mayo? Es un poco desgastante. Es que el primero de mayo en México es día del trabajo. Ajá. Y se paga. Si vas a trabajar, te lo pagan doble o triple. Y si no trabajas, pues no te lo pagan. Así de fácil. No, no metas cizaña a toda la raza de allá, güey. ¿A quién? Pues a toda la raza de no, de... Es que allá de otro lado, o sea, en México es eso. En otras partes, no. Ajá. O sea, aquí en México es el día del trabajo, el día primero. Entonces ese día el que trabaja, como te digo, de hecho en muchos trabajos desfilan y les pagan el día porque por desfilar. Desfilar, ¿sí? Yo la otra vez fui a un desfile. ¿Ah, sí? Sí, eran unas muchachas, desfilaban ahí en ropa interior, muy bonito ese desfile. Y la gente le tiraba dinero, sí les pagaban. Eso les tiraba billete, los locos. Oye, yo no entiendo a la gente, güey, que va caminando, por ejemplo, a las muchachas, güey. Con un calzón, supongamos que estén Victoria's Secret, decirte algo, va. Ahí van, compadre. Desfilando, güey, con las pinches, el cuerpazo que tienen, güey. Brasieres y la chingada, güey. Y van caminando, güey. Como que para publicidad, o sea, obviamente enseñar las prendas que tienen, ¿verdad? Pero a mi vieja no se lo va a ver así, güey. O sea, a la tuya se le vería así. No le entra un pinche calzón de esos, güey. Entonces, ¿qué ganan? Imagínate también los vatos que modelan los Calvin Klein, compadre, que se ven los pinches huevotes, un pinche pitote. ¿Y por qué te saboreas tanto? Hombre, es que se me antojó, güey. No, decirle, buenas tardes, caballero. Oye, Tito, pero hay gente que se dedica al modelaje, gente, por decir, yo tengo un amigo que se llama Roberto La Vega. Y él ¿Roberto qué? De La Vega. No, es que escuché otra cosa. Y se dedica al modelaje, ¿de qué? De La Vega. No. Y la gente de Moroleón solo llega sin Intermex. Esa gente, güey, mete modelos normales, gente normal, porque es la gente que va a comprar la ropa ahí. O sea, ¿tú crees que los pinches mamadotes no son normales? No, yo me refiero. Las de Jota Chichonzotas, no, malgonzotas, son normales. Yo a lo que voy es que puedo decir. Es que el otro día sí vi una vieja bien anormal. Habemos más gorditos que mamados. ¿Sí? Entonces, la gente esa de esos lugares,
vende ropa para gorditos, para chaparritos. Ah, y tú ves los de los calzones acá mamalones, es para modelos, para morras buenas, para vatos mamalones también. ¿Me explico? Porque todos los maniquís, compadre, todos son delgados. Todos están delgados. Usted ve un maniquí y dice, ah, sí me lo he hecho. ¿Por qué no hacen maniquís con panza, güey? Ya hay unos. Para embarazadas, sí, pero de vatos. No, de vatos hay unos sí, ya. Sí, también. Ah, sí. Y hay maniquís así, o sea, para los huevones también. Ah, es que ahí en Louis Vuitton no lo he visto, güey. Compadre, pues uno que anda de gira, compadre. Uno que va para Houston. Estamos en Nueva York, güey, en Brooklyn y todo el pinche pedo, güey. Pero no hay en Louis Vuitton, güey, ni en Gucci, ni en Fendi, güey. ¿En qué? Se llama Fendi, ¿o no? En la parisina. No, es una pieza de un carro. Ah, es el Bendix. No, es el Bendix, pendejo. Pero bueno, a toda la raza ahí que tiene negocios, pongan maniquís, güey, gorditos, compadre. Tú sí. Como quieras. O pongan un maniquí acá. O sea, que busquen un patrocinador de maniquís que pueden poner acá, parce. Y que especifiquen, tenemos tallas extras. Sí. ¿Ya? Porque tú, compadre, allá en Colombia, que ya tienes aquí un chingo de tiempo, ya eres ya mexicano. ¿Cuántos años tienes aquí, güey? Ya cumple ahorita en octubre 14 años. Ya. En septiembre, 14 años. En septiembre. Eres más grande. ¿Sí? No, puñetas, de vivir aquí, güey. Ah, oye, aquí fue a Monterrey donde llegaste primero o llegaste primero? No, llegué primero a Guadalajara. Estuve primero en Guadalajara, tierra de hombres. ¿De hombres? De hombres, de muchos hombres. Sí, la neta sí. Ahí se dan los hombres. Muy guapas. Mujeres hermosas, las de los Altos de Jalisco, mamacitas. Sí. Y luego me fui para Baja California y luego ya me vine para acá. Aquí llegó ya 5 años, va a cumplir 6 años ya ahorita en octubre. Fíjate que yo en Guadalajara las veces que he ido, güey, las mujeres están bien bonitas, güey, y los vatos también. ¿Tan lindos? Sí. Alejandro, yo duré un año allá. ¿A poco? Sí. ¿Y qué te pasó? Te me haces conocido. Sí, hay mucho porronguero allá, va. Sí, un chingo. ¿Qué les encanta? No, tal vez. ¿Algo tú dices de eso, güey? Ah, pues es que como uno como colombiano siempre le dicen, vendes droga, ¿no? Vende coca, que no sé qué. Yo digo, no, yo soy un colombiano que no vende droga. Sé que raro conocer a un colombiano que no venda droga. Es como conocer a un man que nació en Guadalajara y no le gusta el pito. Algo así por el estilo, ¿no? Lo mismo, o sea, es la misma dinámica. Somos unicornios, llamémoslo así. Órale, ¿no? Ya, pues, sí, porque allá en Colombia, compadre, o eres de Venezuela, güey. Ah, chingate. Que no le gusta que le digan. No, todos sí comemos carne. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué tiene de malo los venezolanos? No, nada, no tiene nada de malo. Es más, fuimos son países hermanos, pero no nos digas venezolano. Es como decirte, ¿qué más hondureño? No, ¿qué? Nada. Mira la cara, le cambió la cara. Ey, porque las palabras aquí y allá, güey, o sea, hay significados que... Cambian mucho. Vea, por ejemplo, esto sí fue real, estábamos, cuando yo llegué aquí a México... con un popote. ¿Popote? Porque en Colombia al popote le decimos pitillo. Órale. Y estaba en Ciudad de México comiendo. La gente piensa que es un chiste, pero es real. Estaba comiendo unos tacos y un chilango llegó a tener. Me dijo, ¿quiere coca? Y yo, no. O sea, tengo un chingo allá. Todavía no. Agarré unos tragos. Me dijo, no, Coca-Cola. Y yo, listo. Y me la sirvió en un vasito que no sé qué. Y yo le dije, oye, hermano, ¿no tiene un pitillo? Y él, algo. Pequeñito pero cumplidor. Así me dijo el vato, pero... No, sí cambia mucho las palabras. ¿Como cuáles, güey? Aquí en Monterrey, bueno, acá en Monterrey hay una que ustedes dicen que es pichar. Sí. ¿Pichar? Si yo te picho la cheve. Sí, que es invitar. ¿Sí o qué? Sí. ¿Sabes qué es pichar en Colombia? ¿Qué es? Coger. Ah. Coger, parce. Tampoco. Sí, y... O sea, si quieres que te piche algo, tú no... No, me pasó con un amigo, me dijo, vamos por la cheve, eso, qué culo. Así como hablan ustedes, yo le dije, no, parce, no tengo plata. No hay pedo, yo te picho. Yo, no. Se como que se enojó y me dijo, yo te picho y luego me pichas tú. Yo, menos, cabrón. Sí, pero no nada más es matar y morir, compadre. No, todavía no. ¿Qué otras palabras, compadre? No, deja tú de palabras, sino de los mitos. Porque, por ejemplo, yo lo que les dije, yo vivía en Baja California. Ajá. Y antes yo venirme para aquí, para Monterrey, pues uno investiga, ¿no? Que yo nunca venía para acá. Le dije, hey, ¿qué cosa con los regios? Dígame algo de los regios, necesito saber algo de los regios. Y lo que me dijeron fue que se cogen a las primas. Eso, con eso me dijeron. Yo, en serio, se cogen a las primas, pero serio. Y llego yo a Monterrey y la primera palabra con la que me recibe un regio es, ¡primo! Y yo, ¡ja! No. Yo no. Te va a chingar. Todavía te va, no. Te va a pichar. Me va a pichar. No. Y con la palabra comer, esa estuvo muy cabrona. Porque comer en Colombia también es coger. ¿Ah,
Sí, en las novelas lo ve. Ay, usted se comió ese man. Que lo de que sí, así es. O sea, sí, allá se la pasan pichando y comiendo. Eso es lo más rico. Y llegó un amigo regio sin agraviar. Llegó y me dijo, ¿qué? ¿Te quieres comer una gordita? Y yo, sí, va. Sacó el celular y comenzó a marcar. Me dijo, ¿qué cuántas te chingas? Y yo, no, una. Es mucha carne para mí, parce. No voy a poder con tanto. Eso es demasiado. Ay, las gorditas. Y me decía que eran las gorditas. Yo estaba armando un pinche cagadón bien feo. Cuando me salió con una puta gordita, y yo, no, con esta no me la va a jalar, parce. No, entonces nada. ¿Allá cómo dicen las gorditas? Doña Marta. No, entiendas esto. Doña. Doña Meche. No hay gorditas. Se parecen, lo más parecido son las arepas. Las arepitas colombianas, venezolanas también, para que no. Hay sí, para que van a quedar nomás de este lado. Venezolanas también, arepas muy ricas. Es lo más parecido. ¿Cuándo nos llevas para allá, güey? Vamos. ¿Es barato ir para allá? Sí. ¿Sí? Sí, no, sí es barato por la evaluación de la moneda. Te llega con pesos mexicanos. Y además habla como mexicano. Todas las personas. Iba a decir las viejas, ya que ahí la cago. Mi amor, te amo. Esto. ¡Pichiculo! Todas las personas. No, lo atienden bien al mexicano. Lo quieren mucho allá en Colombia. Es más, hay una Plaza Garibaldi allá en Colombia. Ajá. En Bogotá. Hay una Plaza Garibaldi donde va, se agarra, contrata mariachis. Está una chimba allá. Sí. Hay mucho mexicano allá. Bien bacán. ¿Y hay mariachis colombianos? En España, supuestamente uno de los mejores mariachis es colombiano. El cantante es mexicano, pero la música son colombianos. Ah. Eso sí es raro. Ah, sí. Sí, sí es raro porque por allá. ¿Qué se oye, güey? No sé. ¿Qué? ¿Afuera? Afuera, ¿no? Está como que tronando algo, ¿no? Se oye como que. Como toques, ¿no? Como toques. Se oye tambores, se oye así como que chanclacitos. ¿Pero qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Es normal de acá, de la región o...? A lo mejor hay una pinche, no sé, algo... Una manifestación. Oye, ni te he ofrecido de tomar, compadre. ¿Quieres Una cervecita, me tomo una cervecita. Una compadre, cervecita, ¿dónde he bebido que ya no tomabas yo, güey? Veníamos hablando y... No, ya no voy a tomar, pero bueno. Me ha traído más problemas de los que ya tengo, ya que... Más problemas de los de hoy, ya. Saludcita, compadre. Salud, Omar Espinosa. Hoy lo tenemos a dieta, compadre, porque el señor, aunque no lo creas, güey, lo que él no se toma, güey, me lo tengo que tomar yo, güey. A él le gusta mucho lo que es Rancho Escondido, compadre. Rancho Escondido. Yo en este caso, como no lo va a tomar él, güey, lo va a tener que tomar yo, güey. A la madre. A la madre. Pero este es sabor a mango, güey. ¿Sabor a mango? Este es sabor a mango, mira. Te lo puedes dar un poquito, compadre. Ay. No creas que te vas a poner bien pedo, porque es un sabor especial, compadre. ¿Qué hubo, le? Oye, sabe rico. Sabe rico, güey. Imagínate frío, compadre. Ahorita porque lo acabamos de sacar desde temprano, compadre. Ya sabía, pero te voy a ser muy sincero, güey. Ese, yo soy enamorado, güey, de ese licor, compadre, porque se llama Rancho Escondido. Ajá. Es el licor de agave más vendido en México. Es una marca 100% mexicana, que es lo que me gusta, compadre. Con más de 65 años de trayectoria. Eso. ¿Tú crees que se van a estar arriesgando para vender cualquier cosa, compadre? No, 65 años son 65 años. Con 65 años de trayectoria, imagínate, con sus 28 grados de alcohol, este licor de agave es una bebida ligera con un sabor suave. ¿Ya te diste cuenta, compadre? Sí, no, está delicioso. Ideal para mezclar o tomar ese derecho como lo hicimos nosotros. Es más... Le voy a llevar a mi papá de eso. Lo voy a poner en la hielera, güey, porque ahorita lo va a partir su madre, güey. Ahí está, lo voy a seguir para que esté más fresco. Y yo lo puedo decir a ustedes que lo pueden encontrar en las principales cadenas de autoservicio, tiendas de conveniencia, mayoristas, abarroteros, Oxxo, 7-Eleven, Six, Merco, Más Bodega y Farmacia de Guadalajara. Se produce este licor, compadre, bajo los más estrictos de control de calidad. Cada botella que sale al mercado es verificada y avalada por el área de calidad en el cumplimiento de las normas mexicanas. O sea, sí, que usted lo puede llevar a cualquier parte. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo puedo decir, voy a llevarle una botella a mi papá a Bogotá. No hay problema. Lo puede llevar, compadre, sin ningún problema, porque está con toda la calidad y con todas las normas mexicanas. Y lo puedes encontrar, ya te dije, en la tienda de autoservicio. Actualmente se exporta, ¿sabes a dónde, compadre? ¿A dónde? Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia. Ah, entonces lo puedo conseguir en Colombia. Compadre, si lo puedes conseguir en Colombia, pero si te lo llevas de aquí del rancho, güey, desde sabe aquí. Sabe más bueno. Compadre. Sabe más rico. Sí, va a llegar uno, mira lo que les traje de México. Y yo ahora va a decir, no se crea, pa, aquí también lo venden. Es que te va a pedir sí, más. Sí, pero me va a decir, aquí lo venden. No, papá, este lo traje del rancho. Exactamente, compadre, lo puedes conseguir también allá al lado de Colombia, compadre, y lo puedes mezclar bien con refresco de toronja, agua mineral, pero también puedes crear una variedad infinita de cócteles, porque viene ya preparado, compadre, mira, con el rancho a mix. La madre. Este ya trae toronja, güey.
ya trae toronja, güey, y ya trae lo que es el licor, güey. Ajá. Que nada más tú llevas a amigos o algo, güey, y le pones un vasito con hielos, güey, y lo pones y ya nada más te lo pones directo. Directito, compadre, de una vez en un hielito. Sin quitar nada, compadre. Está bien bueno. Oye, pero bueno, ya lo saben, que Rancho Escondido siempre presente desde el Rancho Escondido. Oye, Julián, la gente, güey, te conoce, güey, por lo que es tu comedia, compadre. Eres un estandopero, güey, que mucha gente... No, ¿qué pedo, güey? Sigue oyendo ese pedo, va. Sí, es el barrio, es el, yo vi a mí lo que es más extraño es ese ruidito, porque no son fechas, ¿eh? Sí, es de como de Matachina, sí, y eso. Sí, pero yo creo que es para que llueva, por la sequía. A lo mejor para llueva, por la sequía, por eso. Oye, Julián, entonces tú eres estandopero 100%, sí, compadre. Sí, estandopero 100%. ¿La diferencia entre estandopero y comediante? No, es que tocamos ciertos temas que el comediante no toca. ¿Como cuáles tocan? Por ejemplo, muchos de humor negro. Nosotros tocamos muchos temas de humor negro. Hay varios chistes de humor negro. Les voy a decir algo, a ver. Por ejemplo, yo no sé si los van a bloquear por esto. Espérate, güey. Pero un stand-up no es hablar de... No. Un stand-up, yo tengo entendido, güey, que... Es que es mucho de la vivencia. De la vivencia, ¿verdad? Mucho de la vivencia. Por ejemplo, ahorita me descubrí que unas pastillas, güey. ¿Pastillas? Pastillas para coger. Bien rico. No, son la mamada. Son dos pastillitas. Luego les digo el nombre. Una es azul y una es rosa. La azul te da potencia y la rosa te da sensibilidad. Vea, la rosa te vuelve muy sensible. Tan sensible que si tú se la das a tu tío machista de Linares, se la toma y dice, no, las mujeres sí deberían de votar. Así de machista te pone. O sea, sensible esa mamada, güey. Y la azul, una vez yo estaba viendo una película con mi novia, con Andrea, estábamos viendo la película, me la mamé sin que ella se diera cuenta. Parce, pinche palo. Pero era rácata, 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 rácata. O sea, no sé si a las mujeres, las damitas que están viendo esto, no se las ha cogido tan bien su pareja, pero tan bien, que ustedes dudan que es él el que se las está cogiendo. O sea, así, pero bien. Y el pedo era que ya había tanta pasión que ya me estaba agarrando las nalgas. ¿A ti? A mí. Y yo, ¡ay! ¡Ay! Ya. Cuando un momento a otro hace este movimiento y me checa el aceite. Parce. Parce. Yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, ¿lo saco? Le dije, no, le pregunté, ¿por qué? O sea, no sé. Eso es. ¿Nunca le han checado el aceite? No, yo no he tenido ese... Oiga, se siente bien rico, déjense. ¿Cómo se podrá decir? Yo no he tenido ese... Privilegio. Ese privilegio, no, mujeres, no le han chupado el culo. No le han chupado el culo. No, déjense, oye, eso está bien bueno. Sí. Como que le reinicia uno la Matrix, no sé. Uno comienza a preguntarse, ¿será que sí estoy en este mundo o no estoy en este mundo? Pero ¿no sientes como que haces un screenshot cuando te lo dan el huetazo? Sí, pero... Uno como que, ay, pero ya luego va a estar de, hey, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días, mamacita. Sí, ya anda buscando, ¿no? Oye, qué vaina tan rica, oye. Yo pensé, con razón hay tanto. Un screenshot. Sí, no, un screenshot. Como que hace pucheros. Pero es neta lo de las pastillas. Sí, güey, sí me los mamé. O sea, ¿no te las tomaste? Las de vez en cuando. Porque eso también de mamar, güey, allá y aquí. Diferente. Sí, diferente, diferente. O sea, tú diferente. Te las mamaste, quiere decir que te las tomaste. Me las tomé, ya estoy hablando como regio, me las tomé. Ah, bueno. Me las tomé. Aquí es que de mamarte es que me la tomé allá. Bueno, sí, una morra ya que ves que tiene buen polo, si la colombiana es... Tienen fama de que tienen muy buen cabús. Sigue escuchando el pinche. Pero está como que más cerca, ¿no? Cada vez está más cerca, güey. A lo mejor van a pasar por aquí, compadre. Hay como que marcha, ¿no? Y... Yo no sé qué pedo. Ahorita ahí anda mi compadre Lalo también, güey, que es de aquí de Careita, que nos explique. Yo creo que es por lo de la sequía. ¿No se dieron cuenta que cuando la sequía, el gobernador de San Luis dijo que el agua de los de San Luis se queda para la gente de San Luis? Y todos ustedes, los regios, se encabronaron, ¿no? Comenzaron, pues que se regresen, sí, la gente de San Luis. ¡Emputados! Wey, ¡váyanse, regrésense! Al grado de que ya no están dándole trabajo, güey. Yo me asusté. ¡Ay, me pendejas! ¡No, estúpida!
Yo me asusté, me van a dejar. Ya te afectó la checada de aceite. Sí. No, yo me asusté, ¿verdad? Y me asusté y dije, no mames, si se van todos los de San Luis, ¿qué va a pasar con doña Meche, la que me ayuda en la casa, güey? O sea, piensen en mí también, ¿no? O sea, no, no hagan eso, parce. Sí, parce, güey, pinche palabra, güey. De cuenta que estoy oyendo a este güey de... ¿El Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos, güey. No eres también Arturo café. Escobar, güey. Ese tema no se puede hablar ahorita, esto démoslo así. Y si me sigue hablando de ese tema, le mato a su mamá, a su papá, a su hermano. Tú no tienes muy marcado el acento colombiano, güey. No, sí lo tengo. Solamente es que hay diferentes tipos de acentos. O sea, es como ustedes hablan de una forma, los chilangos hablan de otra. Yo lo explico a la gente fácil, vea. Yo no hablo como las series de los narcos, yo hablo como los de Betty la Fea. Sí. ¿Y ya? Ah. Vea, escuchen, Betty. Yo usted la amo, igualito, marica, es idéntico, o sea, no, son diferentes acentos, ustedes también hablan, no es lo mismo que ustedes como hablan la gente de Yucatán, ¿no? ¿Qué hablan? Bomba. Bomba. Sí. Así, bomba. No, yo por mi casa, ya no se usa el cubrebocas, aquí no, no, no. Y aparte nunca lo usamos, yo si me va a llover, me va a cargar el payaso, que me cargue el payaso. Güey, qué pedo, ya cae. Ya me estás usando más cerquita ese pedo. No, esto no es como una secta. Que pase, va, la pinche... No es como una secta esto. Oye, pero si no queremos que llueva ahorita. Más de rato sí. Porque si no, pasa lo de la semana anterior. La ¿no? semana pasada, compadre, aquí si llueve, güey. Si llueve, güey, se va la. Haz de cuenta que estás en una pinche casa acá de espantos, güey. Se baja la luz madre. Y se va el internet y la chingada. Oye, aquí no hay nada. ¿Qué pasó, güey? No, no, o sea, ahí para allá. No, sí, hay, sí hay casitas, pero. Está muy... ¿cómo ahora se llama? Cuando veníamos, mi hijo, este es el pueblo, dos casas. Y yo, ah, ya se acabó el pueblo. No, el pueblo es mi rancho. Yo, ah. Que por cierto, compadre, tú eres también eres de rancho, güey. Yo soy de rancho. Sí, en señor. Colombia. Pero rancho, rancho, rancho de caca. O sea, rancho, rancho. Sí. Sí, ¿qué, porque, no, ¿qué es lo que tiene ahí? Nosotros tenemos en la familia mía ganado y café, más que todo. Café. Cafecito. Fíjate a Omar tanto que le gusta el café, güey. ¿Gusta el café? Sí, está rico. El café colombiano está delicioso. Ah, eso es chingada. Ahorita fui a Colombia y traje bastante café. Ahorita fui a Colombia y se casó mi hermano. Y lo que decía es que yo digo palabras de acá. Le dije, mi hermano iba para el altar. Le dije, eso, puñetas. Y no me entendía. Dije, ah, sí. La palabra puñetas allá no se usa. No existe, no existe. No existe. No existe. Y papá me preguntaba a mi hijo, ¿qué es puñetas? Yo le dije, papá, puñetas es como un pendejo maximizado. ¿Sí? Es que es un ejemplo muy fácil, vea. Sí. Por ejemplo, dejé mi celular en casa de mi novia. Pendejo. Estaba sin contraseña. Puñetas. Así. Hay que esperar a él explicarla. No, y estando allá, por ejemplo, antes de la boda estaba con todos mis primos y mis tíos, que no sé qué, estábamos hablando, y un tío llega y me dice, oiga, mijo, usted lleva 6-5 años viviendo en Monterrey y cada año viene acá a Colombia y nunca nos ha hecho algo típico de Monterrey. Y le dije, ¿sabe qué? Hoy les voy a hacer algo típico de Monterrey. Qué chingón. Entonces, prendí el carbón, saqué unas cheves y me cogí una prima y dije, ¡ey! ¡Iñor! ¡Arriba el norte! ¡Ya! ¿Por qué esa fama, güey? No sé, pero está chido. Yo nunca la pero había escuchado. Mi prima está bien buena. No, yo sí la he escuchado. De yo hecho, no sabía. En la hay una película que se llama... Me cogí a tu prima. Cindy la Regia. En Cindy la Regia le hacen ese pedo. Le dicen que en Monterrey se cogen a las primas. Pero que por no. Garza, no sé por qué, ese Garza, pedo. Garza, ¿no? Bueno, y allá en Colombia hacen carne asada, compadre. Ah, sí, pero no tan buena como la de acá. ¿No tan qué? No tan buena como la de acá. Ah, aquí poco. Aquí es las... Oye, güey, si siguen de este pedo, güey. Sí me... Y si nos esperamos tú, Fer, para que pase la peregrinación y no nos afecte aquí o no nos afecta. Pues, no sé. Pues wey. Con el internet que tenemos afecta todo, güey. Sí. A la madre. La neta. Oye, no. Pero decías tú de lo de la carne asada, güey. ¿Qué pedo? Es que ya está muy cerca, parce. De madre, huele, está muy cerquita. Ya está... Si quieres nos esperamos tantito, güey. Vamos a esperar a que se pase ahorita lo de la... No sé qué sea, si una peregrinación o no, qué. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo contigo, Turín? Pero sí, porque ¿Cuánto? Las peregrinaciones son en diciembre, güey. Pues desde diciembre me vine para llegar a tu pinche rancho. Lo tengo a pie. El aplauso fuerte para Torín. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Por qué? Madre, neta, güey, que dije yo, pues ya ves que me venía en la Caribe, güey. Se me madrió la. Oye, balatas, güey. Se me chingaron las balatas, se me chingaron
El cigüeñal. El cigüeñal, wey, dijiste. El cigüeñal. Un valero. Eso de jugar, se me cayó. Sí. Y luego dije, no, yo ya no la me llanta, compadre, iba a decir. No, la llantilla, pues la traía toda aguada, güey. Más aguada que una tía mía. Así estaba mi tía, güey. Aguada como la llantita de la Caribe, güey. Mi tío le da una nalgada, regresaba hasta la semana y todavía está la nalga, Cira. No, güey. Y dije yo, pues ya no me voy, me voy a ir a pie. Y como andaba en las peregrinaciones de diciembre, dije yo, bueno, pues ya, pues más o menos a pie. Si en la Caribe hice como 15 días para llegar al rancho, pues a pie, pues me voy a meter unos meses. A huevo. Voy llegando, güey. No mames, güey, qué bonito, no, atuendo. Entonces tú eras el del desmadre. Se escuchaba para acá. Sí se escuchaba, güey. Sí, sí, sí se escuchaba, güey. No, ¿con como... cuánta gente vienes, güey? Vienen un chingo, pero se quedaron en camino. Unos se rajaron. Dijo, no, me ta... dile a Tito que... madre. Sí, me... le dije, no, güey. Dijo, no, te vas tú. Y me mandaron solo. Dijo, pues ya nomás quedé yo, güey. Y mira los pinches zapatos, los traía boleaditos, chécale. Todos llenos de tierra, güey. No, a verlos, güey. Mira, güey. Mira, ah, sale la tierra, güey. Deja tú. Hoy le tocaban a mi hermano ponérselos, güey. Y me los traje, güey. Se me olvidó. Es que nos compartimos los zapatos, güey. Compadre, pues un agua o algo, compadre. No sé si quieres. Agua. Ay, agua, quieres? Coca o qué quieres. Andas muy asoleado. Andas no, coca no, coca no, coca no. Coca no. Quería agua, agua, pero ahorita que me echaran agua ya, güey, a la entrada, porque no sabía para dónde darle. Es que te vemos muy asoleado, muy prieto, güey. Es de estás mamón, güey, estás mamón, no te rías, güey. No, no, no. Compadre, vengo, he pasado por muchas cosas en todo el trayecto, fíjate, he pasado por un chingo de cosas y la verdad me gustaría compartírselas. A ver, ¿cuál fue? Pero pues ya se va a acabar el programa, ¿no? No, no, vamos empezando, compadre. Vamos empezando. Tenemos acaso unos 30 minutos, güey. 30 minutos, ah, con madre. No, pero me... no, llegaste a muy buen tiempo. Siéntate, Torín, descansa, güey, relájate. Yo preocupado con mis pinches zapatos, güey, voy a tener pedos en la casa. Eran es que desde muy chiquitos somos muy compartidos en la casa. Ajá. Somos muy compartidos porque pues la jodidencia te hace ser compartido. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Con padre éramos 8 en la casa de familia, imagínate, güey. Íbamos, mamá nos matriculó en la secundaria 4 en la mañana y 4 en la tarde. Yo era de los que estaban en la tarde. Ahí me tienes a mediodía en calzones esperando de la mañana para que me prestaran uniforme. Y imagínate nada más. Era la, pero hay que ser compartidos. Los claro. Zapatos. Papá no los compraba en partes. O sea, no primero la suela y luego el tacón. Nos llevaba de 3 en 3. A mi hermano mayor, al que sigue y a mí. No más, nos compraba un pinche par. Teníamos que ir los 3 porque mi hermano mayor no los iba dejando. O te pedió que nos gustara el pinche zapato, ¿no? Sí, claro, claro, de jodido, para que veas de ese. Es más, de ahí salió la zapatería 3 hermanos. Buena idea. Pero qué esperanzas que tú le dijeras a tu papá que te compraba zapatos de marca. Antes no andábamos con esa chingadera de que zapatos. No. Una vez yo lo hice de pendejo, le dije, papá, quiero unos tenis. Dijo, sí, mijo, te los compro. Le dije, de marca. ¿Cómo dijo, hijo? Y ese tonito te culeaba. Le dije, tenis de zapato. Y como que te comías al Sammy. Sí, el huevo. De marca. Ah, ¿quiere marca, cabrón? Se quitaba el pinche cinto, la mera nalga, hijo de su pinche. Me la aventaba así curviadita para que fueran ahí. Órale, hijo de su pinche madre. ¿Y eso por qué, güey? No, ¿por qué? Pues porque quería yo marca. Digo, es la única marca que le puedo dar es en la nalga, cabrón. Compadre, estoy cansado, ¿me puedo sentar? ¿No? Compadre, sí, todavía no, güey. Siéntate tú ahí acá. Necesitamos que te vendes un bailecito aquí, compadre. Antes que te sientes ya. El último. Aquí tienes a tu pendejo. Oye, chingo de kilómetros. ¿Crees que traigo ganas de danzarle aquí? Yo lo sé, compadre, nada más porque nada más para verte tantito, porque no te alcanzamos a ver. Ah. ¡Eh! ¡Aplauso fuerte! Ahora sí, déjame saludar a la raza, compadre. ¿Cómo andas, compadre? Ya estamos, Torín. Torín, güey. Chingada madre, compadre, muchas gracias. Bien agradecido también, güey, contigo por haber aceptado la invitación, güey. Desde diciembre te estamos buscando, güey. Pero, ¿qué, güey? Es que anduve ocupado con lo de la peregrinación. Sí. Pero ya estamos aquí, compadre, ya, gracias a Dios. ¿Ya te ha salido chambita? Sí, sí, me ha salido, gracias a Dios, me ha salido. De danza me sale más que de comedia, sí. No, ¿cómo crees, güey? Si te he visto. Merquetengue, te hemos visto. Ah, sí, compadre, ahí no falla. En Merquetengue, con Zagar también, en el bar Zagar, Unicornio. En Unicornio Azul también estamos ahí. Y de hecho este fin de semana tengo presentaciones. Ahorita las digo, sí, para que vaya la gente. No, güey, ya nos vamos, güey. Vamos a la chingada. No, sí, güey. Claro, compadre. Es un programa tanto tuyo como también de mi compadre Julián, güey. Te duele mucho, güey. Dame la tecillita, güey, que tenga. Me encajé un popote, güey, de los que trae la falda. Un pitillo. Un pitillo. Un pitillo. Un pitillo. Un pitillo. Oye, No, estoy bien, güey. Está bien, sí. Si aguantan estos, cállate, güey. Si caminan un chingo, güey. ¿Cuántas cuadras te has aventado, compadre? ¿O kilómetros? Kilómetros. Son como unos 45 kilómetros nada más para llegar a Juárez, güey.
desde donde yo vengo. Y luego de ahí para acá, ¿qué tantos son kilómetros de Juárez aquí, güey? Como unos 45 más. Otros 45 fácil. Más. 80 kilómetros, güey. Ah, no seas 80 mamón, kilómetros. Güey. Danzando, güey. 50 por carretera y 30 que tienes de terracería, mamón. Oye, ahorita que estabas diciendo tú de los zapatos de tu hermano, güey, yo te voy a decir una cosa muy al chile, güey, y no me dejaré mentir mis papás, güey, que si me están viendo se lo van a recordar, mis hermanos también, güey. Nosotros queríamos unos patines, compadre. Ajá. ¿Qué pasó? Pues chingo. Estás aterrado, güey. Las... traigo piedras hasta por dentro, güey, no chingue. No te voy a salir un cadillo, compadre. Yo no tenía ampolla, güey, traigo tajuanetes ya. Oye, güey. Y mi papá, güey, nos, de los tenis que pero, le. Pero, que pero, le... Pero, bueno. No. Ah, no, 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 no. Y entonces, compró las puras llantas, compadre, y nos hizo los de unos tenis de mi hermano, güey. Agujeró, güey. Y con un alambre recocido, güey, le puso las llantas y andamos con los patines, pero tenis, patines, güey. Ah, chingada, sin mamadas, no, sin mamadas. Y que no me dejara mentir la raza ahí que me conoce, güey. Andamos con los. Oye. ¿Pero dónde fue? Sí, ¿para qué lloras, güey? No, pues es que me da sentimiento. Era cuando mi papá andaba construyendo ahí humildemente la casita, compadre. Sí. Ya después tuvimos el Porsche y tuvimos ya cosas así. El Porsche, güey. El Porsche. Ah, el Porsche. El Porsche. Sí, metió para adelante, sí. Sí. Nunca tuvimos carro, pero... Sí, pero Porsche con madre. Pero ahí andamos en los patines, güey. ¿Tu papá nunca llegó a hacerlo, güey? Fíjate que en patines nunca anduvo papá, en patines. No. Okay, ¿hacer lo qué? No, 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 que te haya puesto algo así de que... por ejemplo, unos patines no, que haya hecho. Nosotros no estábamos tan jodidos, güey, tampoco. No. O sea, no, no, no. Claro, nada más no, éramos nosotros. No, no. Fíjate, qué tan jodido, hablando de zapatos, qué tan jodido no estaba yo, güey, que ya ves que en el barrio cuelgan los pinches zapatos. Simón. El, ajá, tenis, sí, los cuelgan. En los cables, en los cables. Sí, claro. Bueno, yo nunca los colgué, yo los bajaba, güey, porque a ver si me quedaban, güey. Sí, me estaba más jodido yo, güey. Ese era la pinche. Y agarraba unos pinches tachones ya sin tacos, güey. No mames, güey. Y con esos me iba a la escuela, me iban tachones. Porque papá una vez dijo: ¿qué quieren mis hijos que les compre? ¿Les va a traer Santa Claus zapatos o tachones? Pues obviamente tachones, güey. A uno que le encanta el fútbol, ¿verdad? Y que maneja la pradera izquierda. Ah, sí, compadre. Entonces dije: tachones, pa. ¿La pradera izquierda? Sí, no me ves el físico. Le dije: no me ves el físico. Soy de tachones, yo. Dijo, tachones para mi hijo. ¿Cómo le va a hacer para la sécula? Y que le pinto las rayitas blancas el lunes y luego el viernes se las despinto a chingar a su madre para irme a jugar. Y así me llevaba los tachones para las clases y también me los llevaba para jugar el fin de semana. O sea, doble. Yo doble jugué fútbol. Con doble. Madre, yo jugué fútbol con madre. ¿Nunca jugaste, compadre? No, sí jugué fútbol, sí. Yo también. Yo el balón, ese lo mío es el fútbol. Lo mío, la verdad, cabrón, yo... ¿Y en qué posición jugabas? La más dura, la banca. Sí, está bien dura, güey. Igual que esto, güey. Yo sin mamá, yo jugaba con las Chivas. ¿Sí? Sí, ya después las vendió mi abuelo, güey, y ya no tuvimos nada. ¡Pinche mamón, güey! Güey, yo jugaba, yo senté a Hugo Ayala. ¿Aceptaste? ¿Sí? Lo senté, güey. ¿Tú jugabas mejor que él o qué? No, me andaba bien cansado. Dije, siéntate, güey. No, oye, así van a estar con esas chingaderas para irme a la chingada. Yo me voy. No, yo, no, 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 güey. Yo no les voy a aguantar, Tito. De veras, Omar. No, compadre, yo no sé si tú, güey. Yo no les voy a aguantar. Yo me voy a la chingada. Julián, ahorita nos lo llevamos a mi compadre. No llevamos. Oye, ahorita. Sí, compadre. No. Oye, déjame, ¿ustedes me llevan? Sí, güey. Pues ya estaría la chingada que me fuera a pie otra vez, güey. O la otra es que te vayas caminando si quieres, güey. No, te llevo en mi taxi, compadre, no te cobro. Ah, mi compadre, sí, el que me lleve. Ah, sí. Pasaron varios, güey, una carretera como pendejo. La chingada, ¿a dónde vas, Tari? Pues al rancho, güey, chingues. Desde antier, me raza pitándome ahí por el... ¿Qué pedo, güey? Ahí vengo todo rosado, güey, ando rosado ahorita, güey. ¿Y lo subiste? No, 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 ¿qué chingo lo iba a subir, güey? No, el video, el Face. Ah, no, pensé que el de los carros, ¿dónde no, lo subo? No. Si al Camachito no puedo, güey, no mames. Hija, chica, no tengo carro, hijo. No llego, güey, no mames, si me lo trepo arriba. Al Facebook, sí. ¿Dónde pueden ver el video ese? ¿Puedo decir mis redes sociales también? Sí, compadre. En Facebook, ¿dónde está la cámara? Esa es la cámara que me gusta. Me la presta para ahora que va a ser mi programa. Esta. Estoy en redes sociales. Búsquenlo ahorita, cómo venía Torín en carretera. Es neta, búsquenlo en el Facebook. Ahí está publicado en el Facebook de Torín Show. Así vengo como Torín Show. Búsquenlo ahorita, métanse ahorita y van a ver que no es mentira lo que estoy diciendo. Neta, güey, venía en carretera, güey, te lo juro, güey. Me pitaban, ¿qué, Ray? No, no, ni madre, güey. Ya lo voy a ofrecer como un sacrificio mejor, güey, ya me lo llevo. No, a la chingada. Sí, güey. Pero sí, güey, yo jugaba fútbol. Sí me gustó mucho de sí. Chavo. Sí, la neta, sí jugaba. Estaba medio pendejillo de repente. Oh, güey, pues, una vez me reclamó
llevé a mi novia al juego, güey. ¿Y qué pasó? Y obviamente cuando va tu novia, güey, quieres jugar, güey. Ah, claro. Cuando te va a ver, yo, no, güey, no jugué, güey. Todos jugaban nomás, yo como pendejo sentado. Y qué bueno que fue ella porque me hacía compañía, güey. Y ahí estoy sentado en la banca, güey, así, ¿no? Y el director técnico, chingue, y me la acerco, le digo, compadre. Y porque estaba chingui, chingui mi novia. ¿A qué hora vas a jugar, amor? Aguántame tantito, me chinga la madre. Y luego voy con el director técnico, compadre, dame chancita, güey, entrar, güey. No, no, güey, aguántame, Torino, aguántame, güey. No mames, güey, vamos perdiendo, güey, aguántame. Pero que, es que viene mi novia conmigo, güey, nomás que me vea tantito. No, güey, espérame tantito. No, güey, me siento otra vez. Y mi vieja otra vez. ¿Qué te dijeron, amor? Espérame, chingada madre, por tu culpa vamos perdiendo. Y me volví a parar, güey. Ya faltaban 5 minutos para que se acabara. Le dije, compadre, dame chance, güey, nomás tantito. Es más, me hago un lesionado y me vuelvo a salir a la chingada. Dijo, no, güey, no, la vez pasada te metí, güey, metiste un autogol, güey. Dije, por eso, güey, cualquiera mete un autogol, no mames, güey. Es un accidente, la chingada. Dijo, sí, güey, pero tú lo metiste de chilena, hijo de tu. Es que lo prendí, güey, es que neta sí lo metí de chilena, güey. Porque el pendejo me puso de defensa. ¿Cuándo un pinche goleador nato lo vas a poner de defensa, güey? No, nunca. Lo primero que te ve redes cerquitas, esa la rompe a chingar su madre. Así la aprendí con madre. Me llevé fotógrafos y la chingada, todos los que estaban atrás. Había fotógrafos. Sí, chingué cámaras y la chingada. ¿Por qué? Porque pues yo, tú sabes que yo rompo redes, güey. Ajá. ¿Y tú has jugado fútbol alguna vez? Jugué hace mucho tiempo, pero ya tengo como 10 años que no juego. Tú le tiras al box, ¿verdad? Ahorita, sí, ahorita me dijeron, güey, este güey estaba tirando guantes hace rato, ¿sí es cierto? Sí, a veces en las mañanas. ¿Tienes técnicas? ¿Tienes técnicas? Conmigo, así, pues, estaba no, ensayando. Así como que técnicas, no, o sea, simplemente son golpes que te pide el entrenador, sí, que, sí, que un jab, no que un cruzado, ajá, que un volado. Un gancho. Pero ahí tienes cara de que ya te empinaron. ¿Por qué? Mira, güey, ¿cómo que tú le das la cara al Canelo y está enterita, ¿no? ¿A qué putazos? ¿Tú vas a jugar algún deporte, güey? Porque te noto, güey, como con las pinches manos, que como si fueras escritor, güey. De puras plumas nada más, compadre. Ah, pues la pluma. No, sí jugué fútbol. Un rato, sí. Y si jugué fútbol, ahorita va a empezar a hablar. ¿Y cómo te sentiste en el partido? Che, mira, ¿cómo estuvo el juego? No, intentamos hacer de 3, el profesor jugó bien, pero vamos a hacer para la próxima a jugar mejor. Muchas gracias. Y se van los dibujos. No. ¡No dicen nada! No dicen nada cuando entrevistas a un jugador de fútbol. No. Puede ser alguien del sur. Que está saliendo, no, ¿cómo va, carnal? ¿Cómo estuvo el juego? No, el juego estuvo muy bien, ¿cómo les ha ido? Hablan así todos. Todos los jugadores llegan a grandes clubes que quieren ser campeones, aunque lleguen al pueblo y así. Y sí, güey, sí, cierto. Oye, pero y luego besan el escudo todos, güey, todos de mamones, güey. Yo no conozco un futbolista que sea sincero. Yo quisiera que fueran de otra manera, güey, cuando los entrevistaron. Todos llegan, partido difícil, partido que la verdad no esperábamos. Vamos abajo en el marcador, pero... En el segundo tiempo echaremos toda la carne al asador. Ah, vas perdiendo y vas a hacer fiesta, pendejo. Miro. Y el vato ya. Pienso que pues estamos jugando contra un gran equipo, bien dirigido. Yo quisiera que uno, güey, dijera, estamos contra un equipo que no vale para chingar su madre, pero... Y un entrenador que no sirve para nada. Nadie dice eso, güey. Todos hablan bien del contrario. ¿Saben qué es lo que me gusta a mí? Las narraciones mexicanas. ¿Te gustan? Las narraciones. Échate una. No sé, me gusta. ¡Tititita! De moda es Martinoli, ¿no? Martinoli y con el profe. Es que le ponen pasión. ¡Cállese, doctor! ¡Ah, tú sabes! ¡Espérate! ¡Dale! ¿Vino Robert o qué? No, es que así. Y haz de cuenta que pues si el Luis García empieza a decir, no, yo creo que... ¡No! ¡Lo meten! Y le meten una pasión. Y luego la caga el mexicano y el Martín le dice, ¡cállese, doctor! ¡Cállese, doctor! ¿De qué te vas a vestir así? O sea, el doctor se refiere a Luis García, el otro comentarista. Ah, yo pensé que estaba... Y le güey. Pues es que Luis García le dicen el doctor García. Ponlo en contexto, por favor. Okay. Sí, pero si llegas y ves una narración de fútbol argentino, es como aburrida. Es como, la llama Messi. Parece que estuviera en un sillón de terciopelo con un gato acá, un gato. La lleva Messi. Va Messi. Se quita uno Messi. Gol. ¿Y el público grito ahí o meten otro rato? Por eso en México quitaron las narraciones de Fox Sports
de la Champions eran argentinas y las cambiaron por mexicanas porque sí, estaban muy aburridas. Sí. Sí, no, no hay como. Tú eres narrador de Fox Sport. Talento mexicano, no hay, la verdad, para narrar el fútbol, talento mexicano. Bien, Sisyflis, bien, vamos, estamos viendo. Los mexicanos. ¿Sí? Para decir grosería los mexicanos. Albures y todo eso mexicanos. No, pero, no la grosería, como la dicen, es que es con pasión. O sea, si sacan toda la frustración que ya. ¡Chinga tu! Y se. Porque uno va a Estados Unidos y ¿qué le dicen? Le dicen, fuck you, you know. Sí. Fuck. Pero hasta ahí. Eso no sí, me llena, no. Eso no ofende a mis antepasados. No hay como una transgresión a mi familia. Necesitamos la pasión que un mexicano, métete con, ¿no?, toda mi familia de una en una sola palabra. Eso que no te digan el chingas a tu perro, porque ya. Es que es perro. Pues quitaron el puto, ¿no? Yo, sí. Lo han querido quitar, pero no han podido. ¿Qué pasó, Torín? ¿Qué? ¿Te trajiste? Traigo todas las chingaderas, nomás que me vine. Venía yo en camino hace ratito, güey. Y me habló mi esposa, bien encabronada, güey. La tuya también. También, ¿no? Sí, no. A mí ya me hablaron, güey. También, a mí. Me dijo, a mí me corrieron de la casa ahorita. No, a mí me van a mandar a la chingada porque ahorita me habló. Dijo, pendejo, estúpido, animal, te llevaste el flotador, se tapó el baño, güey. Sí es, güey, es que no tenía con qué salir, güey. Corazonas. ¿Y qué le echas piedras, güey? Traía un chingo, pero en el trayecto tan cerquita que está tu rancho, se cayeron todas a la chingada, güey. Ya las traigo en el zapato, güey. Ay, no mames, güey. Está con madre como quiera que andes trabajando en ese pedo, güey. Yo creo que. ¿Cuánto pesa esa madre? ¿No? Ahorita este penacho te está pesando aproximadamente 14 kilos. ¡Haces mamón! Sí, güey. ¿Cómo crees, güey? Es un penacho finísimo, güey. Este pinche penacho. Penacho. Bueno, yo no conozco de penachos, pero. Yo te voy a enseñar un penacho, mira. Ahorita. No, este y otro que traigo ahí. Ah. Estos penachos son carísimos, güey. Son carísimos. Cada pluma. ¿Es el de Moctezuma o qué? Tiene un valor. ¿Eh? ¿Es el de Moctezuma o qué? No, lo compré en la otra cuadra. De Moctezuma. Pero sí, está caro. En Cuauhtémoc al lado. Haz de cuenta lo que vale tu sombrero. Ándale. No, pues tu sí. Sombrero vale una lana, güey. Me pagaban ahora en Dallas, güey. Me daban $650, güey. Te han ofrecido dinero, yo sé. Y al chile no lo quise vender, güey, porque es el único que tengo. Pero si te ofrecen $650, ¿lo vendes el penacho? No, compadre. No, discúlpame, pero me estás ofendiendo, güey. Ah, ¿sí de no, plano? No, yo no lo vendería. ¿800? No, compadre. ¿Mil? ¿1,200? Ahí los traes. ¿Cuánto? ¿Sí lo traen aquí o...? Sin pedo, ya. Me tocó la tanda, compadre. Ah, te tocó la tanda. Huevo. Pues échale para acá, güey. Te lo vas a llevar, güey, pero tiene un valor sentimental, güey. No, y pues tantas pinches cosas que me han pasado ahora que venía en el trayecto, güey, que venía... Hoy estoy viéndome, estoy guapillo, güey. Sí, está bonito, compadre. Sí, yo no dejo de voltear de verlo, miren nada más. Compadre, gracias, compadrito. Y tantos pinches detalles, güey. Pues descansé, hice paradas, güey. Hice paradas, hice... pues venía de... Desde allá del santuario me vine. Sí. Y hace unos días me paré a descansar ahí en Guadalupe, güey. Hace unos días. No, güey, ¿dónde más? Pues refúgiate, el solazo estaba con madre, güey. En la parada de los camiones estaba recargado. Llegó una señora, me dice, oiga, disculpe, aquí pasa el 31. Le dije, no, lo paso en la casa con mi familia. No, la señora se encabronó, güey, pero se fue a pie. No, pero fue... ¿Qué más te pasó, compadre? Eso fue la gente ahí, te ayudaba. En el semáforo. Sí, la gente se acercaba, ¿para dónde vas? ¿Qué chingas te importa? Le decía yo, pues como que no ibas a ir conmigo, tan casi la madre. Sí. Y no, yo le seguía. Pasé por muchas cosas, carnicerías, taqué, me eché taquitos de los baratos. Oye, me pasó un detalle en una mueblería, güey. Estaba en una mueblería de esas grandotas que están ahí en el centro de Monterrey. En el centro. Ajá. Ahí venía yo pasando, güey. Hice una parada ya a descansar y salió una señora de la mueblería, güey. ¿Y qué te digo? Y me dijo, Torín. Dije, sí, señora, soy yo. El matachín. Sí, señora, soy yo. Dijo, soy su fan. Dije, muchas gracias, señora. Dijo, ¿no me le firma aquí? Dije, sí, ¿cómo chingado no? Oye, pues no le firmé y fui de aval de una pinche lavadora. Ya me mandaron mensaje, la estoy pagando, güey. Ando buscando a la señora, güey. Me dijeron que era de acá, güey. Oye, pues no, yo aquí también la raza, güey, es lo mismo, güey. Yo esperando que ya viene Torín, ya viene sentado, compadre. Tengo 3 días sentado aquí, compadre. ¿Me estaba esperando? Compadre, yo estaba ahí, sí, una cervecita, güey. De repente, pues hay una sillita que tengo allá, güey, haciéndome pendejo. Oye, de repente, pues pasaron los días. Y luego los Martínez. O sea, mamón. Y luego los Gutiérrez. Pasó un chingo de gente aquí también. Y luego llegó los Torines.
Oye, Julián. Y hasta que llegó tu matachín. Hasta que llegó mi matachín el Torín. ¡Dancemos, compadre! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Eh! Es que nunca llegan, güey, porque son tres pasos. ¿Cómo es? Tal? Que, es ¿cómo el, es? ¿Cómo es? Es el problema que traemos. ¿Cómo es el baile? ¿Cómo es el baile? La verdad que, no sé, la verdad yo no sé cómo es. Explícanos cómo está el pedo, mira, compadre. El problema que está, y quiero ofrecer una disculpa para la gente que nos dice, es que siempre llegan tarde. Pues, ¿cómo chingados no? Si caminan tres pasos para adelante y cuatro para atrás, güey. Tres para adelante y cuatro para atrás. Y hay tres tipos de matachines. Ah, el matachín mamoncillo que no puede faltar. El matachín concentrado y celoso de su deber. Y el que no puede faltar. Ah, güey. Uh-huh. Pues no me tocó delante de mí, no le daba puro para atrás el güey. Mira. Y, es que me asustan los cohetes, amigo. No sé, siempre me han asustado los cohetes bastante. Oye, y en lo que venía, pues no me salió un pinche perro aquí ya entrando acá derecha. Sí, hay un chingo, chingo de perro, güey. No, vea. Ya me, ahí, ya me iba a regresar, güey. Porque me salió. Ahí anda todavía, me vino siguiendo el pinche perro. Oye, y tú danzando como pendejo y el perro detrás de ti. Wey. Ya mejor ahí le metí así como caminata, güey, chingue su madre. Y ahí como atletismo, no sé qué chingadera hice. Y le daba marcha, para que el perro se fuera la chingada. Y el pinche perro detrás de mí iba, ¿qué chingar? Hágase a chingar. Y el perro, y ahí agarré, como que, ya ves que siempre le hacía como que había piedra y no agarraba ni madre la piedra. ¡Jurre con su pinche madre! ¡Jurre, pinche perro! Y el pinche perro chinga, chinga, ¿la trae o no la trae este güey? ¡Jurre! Bien pendejo, se fue el perro a la chingada, güey, se la creyó. Más pendejo estaba yo porque todavía tiro la piedra, güey, le hago así, güey. Quisiera ser matachín. No. Mío. Ay. Ay, así me gustan colombianos. Y tú mío, papi. ¡Huevo! Oye, pues antes de que tú llegaras, compadre, estaba platicando con mi compadre Julián, güey, que ya no toma. Ah, cabrón. Compadre, no. Lo bueno es que a ti ya te invitaron algo de tomar. Yo te dije de que gacho. Tú wey, tienes la hielera. Estás como los caballos, güey. Aquí hay. Ay, ay, ay. ¿Quieres cerveza, Tolín? No, compadre, tienes agua. Agua sí. Ahí está, sí. También. Tienes agua, es que yo la verdad, ¿dónde pongo esta chingadera? Ahora trajo un chingo murero, güey. Ahí está, ya. Oye. Ándale, compadre, gracias. Fresca, fresca, compadre. Como sí. La decía, está medio camino y nadie se arrimaba. Sí, nada, ahí te gritaban cosas. Te ofrecieron un ray, a lo mejor te habían dado agua también. Dije, a ver si pasa una camioneta que anda regalando despensas por acá o la chingada. A este lado ya repartí, compadre. El pendejo no viste, le iba a dar el trago el micrófono. Compadre, ahorita que estaba platicando mi compadre Torín de las mujeres, güey, es difícil conquistar mujeres allá en Colombia, compadre. Para ustedes los mexicanos es fácil. Es fácil para nosotros. Sí, sí, y aquí, nada más con el acentico de ustedes. Allá con, es como yo acá. Pero mexicano es guapo. Como yo acá. ¡Ay! El guapo. No, perdón. Pero, o sea, mexicano guapo. O mexicano, o cualquier mexicano. Oye, pero el acento del mexicano sí se distingue. No, pega, sí, claro, cambia. Claro. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es el que más te gusta de los acentos mexicanos? Porque hay varios acentos. El regio, la verdad que me gusta mucho. El ¿por regio? ¿Qué, compadre? Porque el regio, mírenlo. Empoderado. ¿Qué? Ah, no, el regio habla. Empoderado. Compadre. No, el regio habla. Macizo. Más neta. Ya. ¿Qué? No sé, me llamó la atención. ¿Qué te pasa? Ya. No seas así. Es que veo así con barba. Y jotea, pues yo también joteo, güey. Y está el ponte barba, puñetas. Y güey. Me la acabo de quitar. Sí. Y entonces ahí tú con las mujeres, compadre, le dabas machín, güey. No, le daba hasta ahora que tengo novia. Tengo novia, entonces. Oh, sí, pero formal, tienes tu novia formal. Regia, formal mexicana. No, y regia. Regia. No, entonces mi compadre no. Una cosa de unos 50, una amiga llena de coraje y de rencor. Yo no sé por qué entré más chaparrita, más emputadas con la vida. ¿Es tóxica? Jueputa, no. 1.50 la muchacha. 1.50, sí, está chiquita, chaparrita. No, está bien, chaparrita, compadre. La sana distancia, dicen. Yo tenía 50. Una novia chaparrita, me quedaba aquí, güey, mi novia chaparrita, íbamos a los bailes, ahí ponía el Tecate en la cabeza y la chingada. ¿Y esas moras están mejor, güey? Sí, ¿por qué? Te hablan al chile. ¡Oh!
Muy sinceras. Muy honestas ellas. No, a mí me gusta mucho de Andrea. Yo cuando comencé a hablar con ella. ¿Andrea Los Zapatos? Otra. Pues, es como la dueña. ¡Novia! Cuando comencé a hablar con ella, ¿no te pasa que tú comienzas a hablar con una mujer y yo hablé con ella y automáticamente dije, qué buenas chichis tiene? Porque. Con la voz. No, tengo unas chichotas. Es que me encantan las chichis, parce. Sí. Me fascina. Yo creo que soy chichófilo. Es una enfermedad. Yo creo que soy chichófilo. No existe chichófilo. No importa, sí. me inventé esa enfermedad. Soy chichófilo. Tengo un pedo con las chichis. Sí. Me fascina. Pero chichotas. Grandotas. Grandotas. Ya que están acostadas boca arriba a la mujer y la chichi le cae en una axila. Ay, no mames. Pero en su lugar, ¿verdad? Porque otras. Sí, le cae la rodilla. Otras que traen acá en la rodilla que como canica en calcetín, ¿sabes? Que ay, qué frío está el suelo. Que ay, se levanta todo el pelo. Entonces, sí, lo que te llama la atención de una mujer. No, me gusta mucho cómo piensan. Sí, yo creo que. No, contraste, güey, con madre, güey, chécame con madre. Chichota, pero que piensen muy bien. Así, ay. ¿Y a ti cómo te gusta, papá? Como caiga, pues estoy bien culero, güey. Ni modo que me ponga mamón. No me puedo poner exigente. Tampoco estás para exigir, güey. Compadre, me duele un chingo esta mano desde hace rato. Hombre, me duele un chingo esta mano. ¿Y a ti, Tito? ¿Cómo? No, compadre, yo... Haz de cuenta que me gustan como de 1.60, compadre. 1.60. Pero chiche así de que sean de copa D. ¿Copa D? Sí. ¿No sabes cómo es? No, ¿cómo es? Lo que pasa es que la A es así. ¿Ah? Y estas no me caben. Ya, compadre, que yo nada más que cuando termine le digas gracias. Y compadre, que tengan la pinche Josefa abultada, compadre. Sí, pelalal. Para que se sienta el quien te quiere, quien te quiere. Ahí para que se vayan apuntando todas las muchachas, compadre. Que esté frondosa o si. Que o se vea como el pasto corto. O sea, bosque amplio o. O que césped de golf. Que vaya retoñando, compadre. Ah, ya, o sea, como pastito de golf. Que se vea la vulva. La vulva. El coito. Se pusieron muy científicos hoy. Muchos enfermos, güey. Los tres, güey. Este me pregunta, ¿a ti cómo te gusta? ¿Cómo te gusta terminar siendo algo ustedes aquí? Vamos a la chingada. ¿A ti cómo te gusta? ¿Cómo te gusta la Josefa? A mí me gusta, fíjate que. A mí una mujer me gusta mucho verle sus ojos ante todo, sus ojos, su manera de ser. Ay, joto, yo. Me están viendo, sus manos. Me están viendo en mi casa. A mí también, ya valió. Pero no, como nunca tenido, ¿qué color tienen los ojos su señora? No tiene nada. Es ciega. Negros. No, cafés claros. Cafés claros. Ah, puedo decir que me gustan de cafés claros. Sí, sí. Me gustan de cafés claros. Sí, yo creo que me encanta la mujer. De cafés claros, de ojos de café. A mí también. ¿Qué chico estoy diciendo ya, güey? No. Pelo largo, pelo chino. Pero sí, venía con madre en la carretera, güey. Compare, le quiero decir a toda la raza que para que usted quiera juntarse con sus amigos y quiera disfrutar de una buena carnita asada, compare, yo les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que... Bueno, por supuesto, salsa del Primo no puede faltar en su reunión, porque del Primo quiere que disfruten de un sabor único, casero y delicioso que solo salsa del Primo te puede dar. Añade a tus comidas ese toque mexicano tradicional y casero que solo te ofrece salsas del Primo. Cocina con el sabor verdaderamente casero, así como lo hace el sazón de mamá. Tú no vas a extrañar a tu mamá, güey, no vas a extrañar a tu señora, porque ¿sabes qué? Le falta ese toque, no. Salsa del Primo investigó, compadre. Estudió a todas las mamás, güey. Fueron 1,455. ¿Qué mamás? ¿Qué mamás? Las mamás. Estudió a las madres, estudió a las esposas y todos se dieron cuenta de que hicieron, así como investigan, como hacen el chile del piquín, investigan al pájaro cuando caga y la chingada. Así lo hicieron, güey. Pero en este caso, las puras salsas, güey. De salsa del Primo. ¿Me entendiste, güey? Revolviste todo, güey. Investigan, compadre. Investigan. Así como cuando la caquilla del pájaro, la chica. Sí, del chile piquín. De ahí sale. Ah, no me acuerdo de ese pedo, güey. Así que estuvimos investigando todas las recetas de mamá y de las señoras y llegamos a la conclusión que salsa del Primo es la que más le da el sabor de mamá. Recuerda que también todo tipo de salsa la podemos encontrar en salsa del Primo, que si la verde, que si la roja, que si la guacamole, que la tlaquera, la habanera, verde, roja y la... Mira, compadre, la mandona. Esa manda, compadre. Esa es la buena. A toda. Tu vieja.
¿Y come picante? La mandona. La mandona. Sí, sí, sí. ¿Tú comes picante? Sí, sí, ya. Ya me acostumbré. Ya. Yo les quiero decir a la raza que si usted quiere hacer sus mezclas con la salsa y que quiere ponerle ahí a un taquito, quiere ponerle a cualquier, a la salsa, a las alitas, también tenemos la salsa que es para las wings, que le llaman, compadre. Usted etiquete a salsas de primo. Etiquetas del primo, mire lo que le estoy poniendo, nada más la sabrosura del sabor de salsas del primo. Etiquételos ahí en sus redes sociales, viene como salsas del primo. Así lo pueden encontrar porque salsas del primo son verdaderamente caseras. Se le antojó, compadre. Y aquí está la boca. La de guacamole. Es que si tú sabías, güey, que el chile piquín, güey, lo siembra un pájaro, güey. Explícame ese pedo porque no te entendí. El pájaro cenzontle, güey, es el que haz de cuenta. Canta todas las mañanas. Ándale. Todas las mañanas canta el pájaro cenzontle. El pájaro, quema, uno de ellos hay son uno tres que, tipos. Hay uno que quema las cosas, ¿no? El pájaro quema maíz, ¿no? Ese, ese quema las parcelas. Las parcelas. De los, es un pájaro muy, muy atenta. Pero este pájaro cenzontle, compadre, ese se alimenta de... ¿No es el que orina las garras? ¿Cuál el es pájaro ese? Que me agarras. Ese pájaro anda así, güey. En los ranchos, anda en los cruceros. Es el de las Marías. Pájaro que mamarías. Ah, ese es bueno. No, pues acá atrás, güey, de su pinche madre. Entonces, pájaro, güey, agarra la semilla de chile. ¿Te quieres acabado, güey? No, no, todavía no. Entonces, el pájaro se lo consume, compadre. Y al momento el que pájaro, se... El pájaro que consume. Ya, al momento que está así, güey, el ácido que tiene, güey, el pájaro, güey, es el ácido, güey. El ácido a... No. Al momento que el vato evacúa, güey, siembra la semilla, que en la cual ustedes, güey, se tardan de alrededor de 15 o 18 días en salir la primer flor. Y ese primer flor, güey, hace que empiece a brotar, güey, siempre y cuando esté entre sombra y calor. Cuando le da el calor, güey, se debilita, pero cuando le da la sombra, crece, güey. Y de ahí sale el chile piquín. Porque es el verdadero, güey, que es que usamos nosotros aquí en Salsas del Primo. Chile piquín. Todo con una cagada, ¿no? Qué bueno, todo con una cagada, todo con una cagada. Todo a raíz de una cagada. Todo, lo máximo que yo he cagado es un pinche elote, o sea, que haya salido algo sustancioso, un elote, güey. Pero un chile piquín. Porque me salió un kiss. Yo me metí un mojón de snack. ¿Cuál es ese? Con conchitas y elote. ¿Por qué el pinche elote, por más que lo masica, no sale puede, entero, güey? Sí. Porque el chimuelo no lo puede mascar. No, pero ya está masticado, güey. No sale entero, güey. ¿Se regenera? También, por ejemplo, los... Yo creo que deberían de hacer los vamos transbordadores. Vamos a hacer este pedo cultural, güey. Los transbordadores de la NASA. Porque de chichis no sacamos nada productivo. No. Los transbordadores de la NASA deberían de hacerlos de elote, güey. ¿Elote? Sí, de elote, de elotes. Si sobreviven una cagada, eso no se van a destruir en la atmósfera. Los transbordadores para ir al espacio deberían de ser los de elotes, güey. Puro maíz. Elote. Eso, el maíz. ¿El maíz? Del se explotan con el sol, güey, se hacen palomitas. No, ese no va. Oye, por ejemplo, los preservativos, güey. De elote. No. No, es que hay de sabores, ¿eh? Es de sabores. Sí, sí. Pues sí. Sí. Pero yo no sé cómo la empresa de... Este es neta, güey. O sea, tú me quedas viendo como diciendo que soy un puñetas, güey. No, güey, es que ¿por no qué un puñetas es qué? Pendejo maximizado. No, güey, yo mis respetos, compadre. Yo jamás te diría eso, compadre. Porque yo, a mí me duele un chingo esta mano y no puedo decirte yo nada porque ahorita... Yo me estoy estirando, güey. Me estoy estirando. Mira, por ejemplo, las empresas de los condones, güey. Ellos no piensan, güey, en el futuro, güey. Porque ellos están eliminando que crezcan sus mejores clientes. A ver, no te... Güey, sí. Sí lo agarré, lo agarré. No, sí. Ahí le sí entendió. Sí, claro, porque al momento... güey, porque este güey no le entiendo ni madre. Porque al momento que usas condón, güey, no avienta de lechuga adentro. Y no nace. No permites que un potencial cliente. Ya entendí. Sí. O sea, sí, como chingados, no. Por ejemplo, los cigarros. Hablemos de los cigarros. A ver. Los cigarros, las empresas de cigarros, compadre, están matando a sus mejores clientes, güey. Sí, claro. O sea, porque cuando los avientan, porque avientan la leche, güey. Porque el preservativo detiene. Porque ¿sí? cuando en el cigarro. Entonces, sí. Sí, el cigarro, porque a la hora luego, que estás, si te echas lo un cigarro, te pareció rico. Te quedan los bigotes de leche. Sí, aquí todo. Siempre que tomas un palo, entonces se piensa el condón. O sea,
¿De qué se trata este pedo, güey? ¿Con quién podemos hablar, güey? Pues que el señor es el que está fumando y que está echando un brinco al mismo tiempo, güey. Tú, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir algo así que tú digas que no le haya sentido a este pedo, güey? No le hallo sentido a la gente que a va... A la chichona. A la elote. No le hallo sentido a la gente que uno le dice, no, va en el carro uno, no manejando. Órale. Dice, no, y le avientan así el agua para limpiar. ¿Por qué, güey, puta, hacen eso? Eso lo echaron. Y fíjate, el tema lo tocas tú y yo fui una persona afectada en eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que tengo una Caribe, ¿verdad? Jodida mi Caribe. Yo iba con madre manejando, me tocó en rojo, pues no viene un huerco cabrón chacualeando la franela de medio número 5, no traigo vidrio. Al frente, no, y todavía me dijo, se lo limpio, le dije, no traigo vidrio, pendejo. Dijo, no, en los 5 se lo sangré todo. Dijo, sí, cabrón. Pero bueno, pues a mí me pasó, ¿verdad? Ojalá que no les pase a ustedes. Pónganle vidrio a sus carros, pónganle el parabrisas. Me ha pasado cada chingadera con esa pinche camionetilla, güey. ¿Qué la más le ha pasado, compadre? No, mi hijo es su pinche madre, la he pasado también. Ah, pues el día que vine aquí contigo, güey, que vine para acá para el rancho, güey, que paró el tránsito. Ah, esa no me la contaste. ¿Sí? No, mire, pinche tránsito, vine a portar la autopista que me alcanza acá en Guadalupe el tránsito. Yo nomás escuchaba una, porque yo venía hecho madre, güey. Se me veía más el volante que los limpiadores, porque traigo chingada una violeta, creo que se llama. Yo iba a madre. Y nomás oí, dije, ay, pues su pincho. Reviré tantito, güey. Era un güey arriba de una moto, güey, con botas como de agua y drenaje, la chingada. Y Santa Claus, dije, pues agua y drenaje, el recibo lo pagué. Santa Claus no creo que sea. No, era un tránsito, güey. Ya ves que traen las botas hasta acá. Y ahí venía, así se oyó. Y me di cuenta que era tránsito porque luego los escuchó. Caribe, mamalona, oríllese a la orilla. ¡Ay, no! No me orillé con madre, güey, no, hombre. Ahí va, che, trae, se baja, hecho madre, ahí va. Lolo, para chingarte, la primera infracción que te quieren meter es la del alcohol, ¿verdad? El aliento alcohólico, pues la más cara. Uh-huh. Y me dijo, sóplele. Y yo, se empañó todo el hule, traigo el vidrio chingado y puse un hule. Me dijo, sí, mamón, pero bájale al hule. Y dije, ah, pues no me dijiste nada, güey. Ya nomás le bajé y le puse el desarmador para que no se desenrollara, güey. No, ya le bajé con madre. Digo, ¿qué pasó? Le dije, no, nada. Dijo, vienes hecho madre. Dije, vienes más rápido tú, güey, me alcanzaste. Dijo, no seas mamón, cabrón. Dijo, no, jefe, pues nomás dígame. Dijo, te vengo siguiendo desde allá, ¿por qué no te parabas? Dije, porque pego en el capacete, está bien chaparrita esta madre. Dijo, mira, ya para que te vayas, dijo, presta para el café. Le di una tacita que decía Recuerdos de San Juan de los Lagos. Dije, nomás conserva lo que tiene para los dos. Yo les quiero mandar un saludo a todos los policías, a todos los tránsitos, compadre, que se han portado toda madre, güey. Omar también, vean, los de Cadereyta. Ah, pues tú andas en el taxi, te los topas, ¿verdad? Sí, bien seguido, la gente de movilidad también, saludos para todos ellos. Saludos, en Monterrey también, mi gente también te han tratado bien, ¿verdad? Sí, me han tocado, pero la otra vez me dijo uno, hey, estaba tomado, cuando antes de policía? No, yo. Ay, no, güey, aquí no. ¿Dónde te voy a decir no, el cuerpo no cool, no. Me dijo, hey, viene con aliento alcohol, yo tenía un show en Ciudad de México, al otro día le dije, parce, necesito que me deje, y me dijo, deme una mordida, y yo... No, eso le quedó el pito bien rojo a ese cabrón, no mames, o sea, no. Pues él dijo, yo no tengo la culpa, las órdenes. Él es la autoridad. Así, oye, así mi abuelita. ¿Qué le pasó? Se pasó un rojo y la paró un tránsito y le dice, mate, que da una mordida. Y dice, pues si quiere una chupada porque no tengo dientes. A mí me pasó ahora, hablando de tránsito, la antialcohólica, güey, pues no me chingó ahí en Sanico, me chingó la antialcohólica, bueno, pues... A todos nos ha chingado en Sanico. ¿Para qué chupas, güey? Pues ¿para qué chupas? Oye, no, en Semana Santa ya ves que casi no hay carros, güey. Sí. Y está sola la ciudad, güey, no. No, pues yo iba por ahí por avenida, por la pinche avenida principal de ahí, y me dijo, hey, vengate para acá, dígame, ¿tomó? Le dije, sí, poquito o mucho, le dije, un chingo, ¿cuál es el problema? A ver, viene tomado. Le dije, sí, vengo tomado. ¿Cuál es el problema? Dijo, ¿y te atreves a pasar por aquí? Le dije, sí, pues vengo a pie. Yo iba a pie, güey. Es que, pero como no hay carros en esos días, güey, ya agarran lo que caiga, güey. De hecho, me veían que me iba tamaleando por la banqueta y dijeron, ahorita está ese cabrón, échale para acá. Ey, no, espérate, güey, me metieron de reversa en un callejón así, Tito, mira, dale para atrás. ¡Pip, pip, pip! Ay, la madre, qué me chiste. No me hagan caso. Estoy pendejo, güey. Así me pararon a mí también. ¿Y qué te dijeron? ¿Tomaste? Le digo, sí. Con papeles, tijeras, le gané. A mí me dicen, ¿qué pasó? Es que
me pasé el semáforo en rojo. ¿Qué pasa con el rojo? Ya lo vendí y compré el azul. No, a mí me dijo el trato, me dijo, ¿qué pasó con el cinturón? Le dije, lo perdí en la Coliseo, ¿verdad? Yes, madre, chiste, y tú hablando de chichis sin algas, güey. No. Tan simpáticos que habiendo somos. Habiendo tantos tránsitos, güey. Cada que pones esa música voy a bailarla, güey. Compadre. Cada que me siento me ensarto un popote de la falda, güey. ¿Qué pasó, mijo? Ahorita no. Quedamos que al último. Ahí nos habíamos quedado. Pasarote a mi compadre, ya no tomaba, pero. No, no estoy tomando, pero pásame otra. No, ¿te paso una, compadre? Una, por favor, si fuera tan amable. No pensé que ibas a decir que no, pero no. Ya no estoy tomando. Necesito que me pases una, compadre, te voy a decir por qué. Porque ahorita vamos a hacer algo muy especial tú y yo, güey. Nada más porque te tengo al lado. Salieron con la mamá de nomás traer un Six, güey. No, es un 12. ¿Qué tal si sí he tomado yo? No completa, güey. ¿Toma una para ti? No, para que yo, pensé, que yo pensé que no te gustaba, güey, como nunca traes. No, güey, no, ya me iba a traer yo, güey, la mía, me acordé, güey, no, para que ya no hubo depósito abierto, güey. No, wey, si con el puro penacho tengo, ¿quieres que me traiga cargando la cheve todavía, güey? ¿Qué le doy, compadre? ¿Otra cerveza que querías? Así me otra dijo, ¿tú también querías, Tito? No, yo no, güey. Es que primero son los invitados, güey. Así le dije un vato, güey, una pinche peda. Voy a agarrar una cerveza. ¿A poco te gustan las cervezas? Dijo, sí. Le digo, pues qué raro, si nunca traes. Fue benéfico, eso fue benéfico. Benéfico. Fue benéfica. Compadre, pónmele, por favor, güey, hielito, compadre, porque ahorita vamos a hacer una dinámica, güey. Ponle tú, güey, porque yo traigo la mano ahorita, agarré la tierra del pinche zapato que me enterré en todo el pinche, en todo el camino. Entonces ponle tú el hielo, compadre. ¿Pero eso para quién es? Para que sea, tú échale hielo, puñeta. ¿Puedo preparar una bebida? Sí, compadre, de eso se trata, compadre, porque te voy a decir los beneficios, que tiene Patuchela, güey. Tenemos tres sabores, compadre, tres sabores ideales que tenemos para ustedes aquí en Patuchela. Tenemos de tamarindo, de chamoy y de mango, además del chilito de Patuchela, que yo te voy a decir cómo lo voy a preparar yo, compadre, porque esta nada más es de embarrarle Patuchela a tu vaso y después escacharla con un chilito de Patuchela. Te voy a explicar cómo se hace. En este caso, yo para ahorrar tiempo, ya le pusimos el grupo, aquí el staff le puso ya lo que es el tamarindo. Y después del tamarindo sigue el polvito. Entonces, tú le pones tamarindo, polvito? Agarras tu tamarindo de sabor, güey. En este caso, güey, que es de mango, lo embarras. Y ya nada más lo pasas por aquí, compadre. Ya nada más, ahí va. Lo pasas por el polvito y solito se le va pegando todo, porque está diseñado este tamarindo para que se le quede pegado todo el polvito. Yo tengo un primo que es así, está diseñado para que le pegue el polvo pegado, pero ahora. No, güey. Y tenemos la presentación de kilo y la de cuartito para los ahorrativos, compadre, por no decirles culos. Hay raza, güey, que dice, güey, yo quiero llevar, güey, pero es un chingo, güey, este pedo, güey, y me da pena traérmelo otra vez, porque tú llegas a una reunión, compadre, llegas y no te la puedes traer. Se queda ahí, güey. Entonces, si tú eres de esas personas que dices, ¿sabes qué? Sí. Nada más poquito, bueno, compramos este de cuartito, compadre, y ya tú le vas a embarrar a la del tuyo, a la de tu señora, a la de tus compas, lo que tú quieras, y ahí que se quede, compadre, que se quede con el sabor. Y tú le dices, y te voy a decir una cosa, este es bien sencillo, porque este se le echó el tamarindo, compadre, de sabor. Se le embarró lo que es el polvito y luego se le echa tantita cerveza, compadre. Si acaso, güey, así nada más para poder disfrutar, que en este caso, güey, lo puedes compartir con tus compas. Te voy a decir el por qué. Porque esta madre tú la pones así, compadre, con un compa platicando, güey. Ok. Agarra tu cerveza, compadre. Tú dices, vamos a hacer salud. Okay. Y luego tú me vas a decir a mí, güey, pero no tiene polvito, güey. Ni tiene tampoco el tamarindo. Tú y yo lo podemos hacer, compadre. Vamos a culé. Ya me voy a la chingada de aquí, ya me voy. Bueno, ¿sí? mejor me quedo. Porque no lo has probado como lo probamos aquí, güey. Porque no lo puedo probar, güey. Mira, porque este se prueba así nada más, mira. Salud. Me escupiste, güey. Todo me aventaste un bigote este, güey. Me quedó con el bigote.
Ahí está, pa' tu chela, compadre. Y le voy a decir una cosa. ¿Y tú ya lo hiciste? ¡Ah! Ya lo sabes, pa' tu chela. Todos así ahorita, terminando, va. Es que te cae un sabor bien chingón, güey. Lo puedes conseguir en cualquier dulcería de mayoreo. Ahí lo puedes conseguir también en www.tamarindospavito.com.mx y lo puedes buscar en todas sus redes sociales. Viene como @tamarindospavito, tanto en Instagram como en Facebook, Twitter, en YouTube y también tenemos TikTok, ¿eh? Hashtag Patuchela. Bailando. Ya lo sabes, los sabores que tenemos, que tú los, ya los conoces, que es el sabor de tamarindo, chamoy y mango. Pavito. Qué rico. Está muy bueno, muy bueno. Qué rico está Tabito. Otra vez. ¡Cómale, culo! ¿Para qué te sentabas ahí, güey? Ahí está. Sabe, chamoy. Mira, aquí aquí le puedes tomar cerveza. Está rico, güey, de veras, está rico. Nomás se le mete 3 vasos de esos mamados, güey. ¿Cómo? No, de cerveza. Ponte en el pito, tito, de esta madre. Cómete. Cómete el tamarindo, lo estás guardando todo aquí. Ahí está, Patuchela. Mira nada más. Este compadre se lo lleva para allá. Para que también pueda ser chupado. Muy rico. Oigan, les quiero decir, güey, una cosa a todos y cada uno de ustedes, que estoy bien agradecido porque todavía no nos vamos a ir, compadre. Seguimos con más chistes, más comedia. Porque aunque no lo crean, la gente que no conoce a Julián Barragán está listo para aventarse una de sus mejores rutinas. Aquí totalmente en vivo para todos ustedes. ¡Bien! ¡Venga el aplauso! ¡Adelante, compadre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Dice, el escenario es suyo, compadre. Adelante. Échale, lúzcase, compadre. Aviéntese. Lo mejor que... lo mejor que te ganó, compadre. No, la raza que lo conozca y que sepa cuando lo vaya a ir a ver este próximo 14 de mayo. Tenemos el especial en Unicornio Azul. Los invitamos a toda la raza de Monterrey que vaya el Unicornio el 14 de mayo a ver a mi compadre Julián Barragán, uno de los mejores comediantes de México, no solamente de Monterrey. Ay, pues su pinche madre. Su madre lo va a contratar para que abre. Sí. Uno de los mejores comediantes de aquí. No, esto... ¿Ustedes tienen hijos? ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijos? Sí, ¿tienen compadre, hijos? ¿Tienen regados. Mira, yo tengo uno ahí, güey, que no sé si sea mío o no, güey, pero... Pero ya dice, le agarraste cariño. Me preguntaron ahí, ¿ese hijo es tuyo, güey? Le digo, pues no sé, güey, ¿por qué lo dices? Pues que se parece a ti. Le digo, fíjate que sí es mío, se parece a mí, aparte yo me chingué a su mamá. Entonces sí es mío, compadre. Pero sí tenemos de regados. Sí, ya hay varios. No, pues llegué y... Yo tengo 2 hijos, mi hijo mayor que se llama Felipe y hija... ¿Cómo no te vas a acordar, culero? Onda, es que se me olvidan los nombres. ¿Tienen chino? Sí, no, ese Felipe y Emma. Okay. Pero Emma, yo sabía que Emma era mi mayor debilidad. Yo me di cuenta que Emma, yo la amaba mucho. Y mi ex esposa sabe de eso, abusa de eso. Por ejemplo, me acuerdo cuando, la otra vez, hace 2 años, cuando era plena pandemia, ¿se acuerdan que todo estaba cerrado? Manuel de la O cerró todo. Y mi ex es de San Pedro, desde es el cumpleaños número 2 de nuestra hija, quiero una caravana. Y yo le doy gusto y dije, va, listo. Pero me puse a pensar, mierda, ¿ahora dónde consigo hondureños? Porque es complicado, ¿no? Todos están yendo para Estados Unidos. Dije, bueno, me fui para un crucero. Conseguí 2 hondureños, 2 de Apodaca. Son lo mismo. Me los llevé a todos. Se parecen un ching. Se parecen un putero. Pero, no, y hablaba con la gente de Honduras. Hablaba con varios, porque yo trabajo para la Casa del Migrante. Dono cosas para la Casa del Migrante, porque chingón, también soy migrante y ayudo. Y hablaba con una persona y le dije, parce, ¿por qué quieres irse para Estados Unidos? Y me decía, es que, ¿sabes qué? Estados Unidos la idea es mejor. Le dije, parce, pero los gringos están locos. No sé si supieron, una persona en California atropelló una familia entera solamente por el simple hecho de ser musulmanes. Los atropelló por odio. Yo cuando leí esa noticia pensé, eso es lo que me gusta vivir en México, es lo que me gusta vivir en Monterrey. Aquí nunca lo van a atropellar a uno por odio. Lo atropellan por pendejo nada más, pero por odio, nada, jamás. Yo tengo mi hija Emma y veo todos los problemas, veo todas las cosas sociales, sobre todo con las mujeres, veo noticias. Todos, es algo que está, es una realidad y todos lo sabemos. Hay desapariciones, hay deforestación, a las mujeres las golpean, güey. O sea, no mames. Yo pienso a futuro. Yo veo a mi hija y pienso a futuro. Pienso, ¿qué clase de país le vamos a dejar a los hondureños? No mamen, porque si sigo así los van a cancelar. Me voy a sentar. Julián Barragán, señores. Los van a cancelar si sigo.
hablando. Oye, tanta cosa horrible. Hay que, sí, cierto, ¿qué país le vamos a dejar, güey, con tanto pinche sí, cagadero? No, no podemos. Con tanto borracho que hay. ¿Verdad, compadre? Che, borracho que toman en los programas de televisión y la chingada. Qué chulada, güey. Sí, compadre. La neta, qué chulada, güey. ¿Te hubiera gustado estar, tú, por ejemplo, en un programa de multimedios, compadre? Estar pisteando, güey. Bueno, no, es que tú no tomas, güey. Es que me haces una sí, pregunta, cierto, sí, güey. Cierto, sí, lo cierto. Que pasa es que yo sí tomo, güey. Sí tomo, pero tomo muy tranquilo, güey. Muy tranquilo. Pero sí me gusta estar echando la cheve con la raza, convivir. Pero no agarro así el pedote que digas, ah, este vato se deja caer la chingada. No, pero si quieren no lo agarran, pero y menos ahorita que tienes más un 6, güey. Entonces, está bien. Compadre, ahí traemos la hotelera afuera, güey. Ahí hay un chingo. Aunque, wey. ¿A poco está lleno la hielera? Sí. Compadre, nos arrastra la pinche porronga. Y si nos falta, mira. Hay rancho, pues. A la madre. Escondido. ¿Qué es eso, rancho, wey? Escondido. Rancho escondido. ¿Tequila? No, es licor. Acabé. Uy, está bien. Pero sabor a mango, compadre. Prueba un poquito, lo va a pegar, ¿verdad? Está bien sabroso. Bien, tenemos de mango y de tamarindo. No, hombre, no chingue, no voy a tomar esto yo. No, ¿cómo crees? Compadre, ¿tú por qué no tomas, güey? No, dame tantito por la inyección rico. Que me van a poner al rato, güey. Y dame el algodón de una vez. Ahí es la vacuna del COVID, güey. Sí, güey, no chingue. No, y fíjate que estás de acuerdo, compadre, Julián. Vas a un bar a trabajar, como lo hacemos, compadre, y te ofrecen, ¿verdad? El shot, sí, luego el siempre. Shot. Oye, de todas, güey, todas marcas y las chinganchas, bebidas carísimas, güey. La vez pasada mandaron un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Yo no sé mucho. Don Julio. Don Julio, ay, juez, ¿cuánto cuesta? 250 costadas, Amalia, que no me lo puedes dar en efectivo, güey. Ando jodido. Pues, oye. Me hace más falta en efectivo. Sí, güey, sí, para y era cuando estaba la pandemia, dije, no, pues aquí sí, le junto sí, de ya, perdido, bueno. Unos dos shots, ya salen. Y los otros 600 que van a dar de aquí. 500, güey. Oye, toda madre, compadre, ¿qué tan cierto es que andas poniendo un programa o no lo vas a poner o sí? Sí. A ver si me siguen, todos los que siguen a Tito me siguen en el programa que voy a tener, ¿eh? Por favor, ya vamos a hacer el programa por YouTube y por Facebook. Próximamente busquen a Torín Show. Síganme de una vez en la página si pueden, si son generosos conmigo. Síganme en la página de Facebook, en TikTok, también como Torín Show, Instagram, en las principales plataformas. Ahí pueden ver y ya estamos preparando el programa que vamos a tener también, donde voy a tener invitado a mi compadre Julián. Si, ah, mucho si gusto. Deja, ahí si vamos. Deja, yo me dejo consentir. Yo no, me dejo que. Contigo platicaré el rato a ver qué pedo. ¿Cómo no, compadre? Chinga, hombre. ¿Y cómo se va a llamar el programa, compadre? El programa va a haber una sección del taxista y tú me vas a ayudar. No le digas nada, Tito. Excelente. No hay pedo. Va a ser los lunes, güey. Lunes 8 de la noche. Ah, ya está viendo pedos. ¿Cuánto vas a pagar? Ahorita arreglamos de ese pedo, güey. Mira, un poquito más de los 500 que te da este güey. ¿Cómo supiste, güey? Sí, güey, pues está viendo aquí cómo está el negocio, güey. Trae una libretita anotada que son 500 tuyos. Oye, no, ojalá que pueda. El nombre del programa, pues todavía no lo soltamos porque pues todavía no lo tenemos. Entonces, como chico lo va a soltar, ¿verdad? Está el chico que se llama Pitorín. Pitorín, Pitorín. Está con madre, güey. No, parezco payaso, güey. Y yo así, Pitorín, chavo. No, pero sí, vamos a tener el programa. Ojalá que vayas, compadre. No, claro, con mucho gusto, vamos a estar. ¿Y tú, Julián, no piensas tener un programa? No, me han ofrecido, pero no sé, soy muy renuente porque como siempre me andan bloqueando por todo lado. Entonces, pues ya no puedo, no sé ni qué decir. Ya me da miedo ir a programas. Ahorita cuando veníamos, dije, hey, relájate, puedes hablar lo que quieras. Yo, güey. Entonces, pues, es que yo te voy a decir una tengo cosa. Mucha censura, yo tengo mucha a censura. Todos nos gusta el humor negro, a toda la gente. Nada más que se hacen mucho los ofendidos con los chistes de humor negro. De pero a todos nos gusta. ¿A ti no te gustan los chistes esos? ¿El humor negro? ¿Sí? No, que si tú el humor negro. Por favor. Sí. Estamos hablando del programa, güey, que ya se va a ir conmigo el programa que voy a tener los lunes a las 8 de la noche. Con Pitorín, ¿cómo? Con Pitorín. Compadre, mira, te iba a decir, güey, que el micrófono vale más de 25 mil pesos. Que si vas a poner un programa, tú te vas carísimo. A tener una chinga. Sí. Yo quiero proponerle a la raza, güey, que ponga ahí, güey, cómo se puede llamar tu programa, güey. El programa de Torín, sí. Entonces, tanto se lo digan, lo pongan aquí, que vas a tomar todos los comentarios en cuenta, sí, compadre. Claro, compadre. Tanto también se lo pueden escribir en sus redes sociales, en el Facebook y en el programa Torín, de radio, sí. Que le digan ahí, porque, güey, cada que vienes aquí, compadre, me toca, yo te voy a ser muy sincero, güey. Yo casi no escucho el radio. ¿Por qué? Sí, ¿no? Porque ya existen muchas plataformas donde escuchas música. Mm. Pero cada vez, güey, que vienes tú aquí, güey, me dice la raza, me mandan mensajes, Torín está hablando del rancho. Y le pongo en lo que estás hablando tú, güey, y chingo de raza, güey, diciéndote, güey, te vimos allá, güey, que te mamaste con ese pedo. Mañana vas a ver cómo está la raza, güey. Te sigue un chingo de gente, compadre, chingo de gente, güey.
De veras que antes del programa y después de que ya pasó el programa, la gente sigue, oye, te vimos con Tito y la chingada, tienes un chingo de seguidores. Saludos a toda mi gente que escucha La Caliente y que nos sigue a través de las redes sociales también, pero que siguen a mi compadre Omar y a mi compadre Tito, porque la verdad, chingón. ¿De qué horas a qué hora estás ahí en La Caliente, güey? De 10 a 12 mediodía, todos los días de 10 a 12 en el programa, el show de El Pancholo y Los Recuerdos de Torín. Un programa donde recordamos todo, güey. Tengo un barrio ahí dentro del programa. Hacemos, tú sabes que la radio es imaginación, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, claro, claro. Entonces yo construyo un barrio, güey, un barrio, pero del recuerdo, como el barrio antiguo, pero no se llama barrio antiguo, el barrio que teníamos, en el que entrabas y estaban las calles despavimentadas. ¿A qué jugabas, güey? No había redes sociales, somos de esa generación que no teníamos redes sociales. Bendita generación, benditos tiempos que vivimos. Sí, sí, sí. Entonces, jugabas al valero, güey, jugabas al yoyo, al trompo, burro bala. Entonces, el programa, de todo eso se habla en una hora de programa. Entonces, la gente participa mucho. Es un programa que la verdad la gente lo acepta y agradezco mucho que nos tengan ahí ya 21 años de carrera en la Caliente. Estoy cumpliendo 21 años, compadre. Qué chingón, compadre. Que para llegar a esos años, güey, mi respeto, güey, estar ahí, güey, al aire, güey. O sea, siempre en vivo, güey. Sí, compadre. Te voy a invitar a un programa, compadre. Tengo evento, güey. Te voy a invitar a un programa. No, de vacunación, de vacunación. Dice Itito desde el rancho. O sea, que le pongas Torín desde el rancho. No, que se llame Chistorín. Chistorín. Tito. Y díganme si quieren que sea a las 8 de la noche los lunes. No hay pedo, compadre. El sol nace para todos. De eso se trata. Pero que no es martes hoy. Hoy es lunes. Ay, lunes. No pasa nada, no, compadre. Entonces, es que has no. venido en martes también. Es que he venido en martes, güey. Sí. Yo pensé que era martes sí, cierto. Hoy. No, es lunes, güey. Sí, pero no, puede hacerlo así y que la raza vaya para acá, vaya para allá y la chingada. Como sin no pedos. Te defines tú, güey, qué día va a ser, entonces, ¿por qué voy a Compadre, ¿usted qué jugabas allá en Colombia, Mira compadre? Que yo jugaba mucho yo-yo y yo-yo. Aquí como le dicen esto... Bebeleche. La Bebeleche. Bebeleche, bien puto. Espérate, juego. Esa aquí la Bebeleche. ¡No, güey! ¡El que nunca! Ese es de mujeres, güey, la Bebeleche. ¡Está bueno! Compadre, ¿ustedes me gusta? Ustedes estaban con los niños jugando, yo estaba con las morritas. ¡Ah! Ya la cambiaste, güey. Ese, güey, era el que aventaba su papel, güey, y empezaba así. Sí, Ese era. ¿Y con qué lo pintabas ahí en la calle? ¿Dónde con jugabas? Con pues con coca, güey, en Colombia, güey. Espérate, güey. Había otro que aventabas una ficha y había como una viborita, ¿cómo le llamabas? Ah, esa? sí. Pero ese tú lo hacías, güey. No estaba ya impresa en las calles, ¿no? No, yo no lo hacía, güey. Lo hacía el que jugaba. Ah, sí. En sentido figurado. Como, sí. como el serpiente y escaleras. Ándale ese. Sí. El serpiente y escalera, la viborita. Pero con fichas, güey. ¿El burro bala no te tocó jugarlo? No, Chinchinagua, no, arriba voy. Vamos a hacer el burro bala aquí, güey. Burro nada. El stop. Vamos a hacerlo, sí. Ay, sí, ay, el stop. No mames, güey. El stop. El stop. No, espérame, el stop de la Caribe que lo traigo madreado, güey. Ahorita lo voy a arreglar. No me acuerdo de eso. Oye, entonces el burro bala no. ¿Cuál es el burro bala? ¿Cuál es el no? El burro bala es. ¿Qué chingas me pusiste? Ya, más o menos así, compadre. Yo soy la almohada. Bien culo. Espérate, pero tiene que haber una almohada. Es que hay un problema. Hay un problema. La silla es la almohada. Les voy a explicar lo siguiente. Déjame explicarles algo. Hay una región en Colombia, en el norte, en la costa atlántica, donde en las rancherías se chingan a los burros. Entonces, todo lo que tenga que ver con burros, yo... Mira, güey. No, pero este es un juego. Vete, no es un juego. Mira, ven, güey. Te va a gustar. No, con esa posición no tengo. No. No, mira, agáchate a ver si lo puede tomar la cámara. Agáchate. No, menos. Wey, este juego es sano. Es sano. Es sano el juego. Sí, es sano. ¿Verdad que es sano? Ok, vamos a abrir. Inga, me va a quitar las faldas, güey. ¿O le brincas ¿qué tú? ¿Qué no se supone que tu cabeza va entre mis huevos, Omar? ¿Qué tengo que hacer? Le brincas tú. Bríncale y sátale a donde sí, puedas caerle en la espalda de ellos. Eso no, sí, güey. No, güey, así no. ¡Ey, ey! ¡No, sí, pendejo! Wey. ¡No! Ese era el que jugaban allá en mi tierra. ¡Chao, Omar! ¡Pinche tío, güey! ¡Están marando, güey! Ese no es un juego, es un desmadre completo. Con razón, se conocen desde chiquitos, cabrones. Bueno, ahí les sat yo porque traigo falda. Este hijo de puta se va a quitar. Sí. No. Bríncale, verás, no pasa nada. No, imagínate. ¡Bríncale, culo! ¡Una, pero, dos! Espérate, le decir. ¡Burro bala, va! O no sé cómo, no me acuerdo cómo se decía, güey. ¿Cómo, güey? Burro bala, ahí te voy con mi vieja. No, burro bala. ¿Y si quieres más burro, a acuerdo, burro bala, arriba voy, con mi vieja yo me voy. Nah, algo así, ¿no? No, hombre, no es cierto. No, ya ¿cómo va? Inventando. Que lo vengan a ver. Burro bala, arriba voy, abajo caigo.
Ahí les voy. Burro, burro. Bala, dilo como quieras, no pasa nada. El chiste es que le caigas encima a este güey. Agárrense bien, güey. A ver, pinche burro, ahí voy. Hazte más para acá, cabrón. Sí, sí, sí. Así, de este lado. Ahora sí. Va primero. Va primero Julián, Va primero Julián. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre, güey! Y luego así el torillo. ¡Ah! Ahí se empieza, no se caiga. Se empieza a mover, a ver, el burro. Se empieza a mover este güey. Se tambalea, pero no sí, tanto, güey. Para que se caiga la pinche esta. Pero nada más era un cáliz. Bájense a chingar a su madre, que también empezás. Se va a caer el micrófono, güey. No, 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 güey. Ahí va el que sigue. El que sigue. Se aguanta su madre. Uno más. Uno más. Tú hazte más para bueno, pinches juegos psicópatas. Ese es el burro bala. Y tenemos otro, compadre. ¿Qué pasó, Julián? A la verga. Hasta me quitaron el zapato. ¿A ti, güey, qué te pasó, Tonín? No, güey, nomás sentí el rozón de un zapato aquí, güey, no sé quién era. Era pinche Lalo, güey. ¿Cuál es el otro juego? Oye, no, pero qué juegos, no, qué chingón, güey, qué tiempos aquellos. El otro, güey, ¿cómo se llamaba, güey? Que no era el burro bala, güey, que se ponía nada más uno, güey. Ah, el caballo bala, era igual, pero era caballo. Pero no. El cero te brinco por chapucero. Vale. ¿Qué decías? Uno membruno, dos patadicos. Sí, ¿ese cómo se llamaba, güey? No recuerdo el teléfono. Ando bien cansado de madre ahorita. Güey, no mames, todos nos cansamos, güey. No hicimos nada. Este ya está encuerando. Torita va arriba de mí, estaba más asustado, güey. Voy a poner esto aquí, güey. Así, nada más que antes pesamos pinches 35, 40 kilos. Yo tenía un chingo de miedo, güey, por el micrófono, güey. Deja tú, pues uno está acostumbrado a las caídas. Ahí nos están poniendo, se llamaba el burro 16. El burro 16, es cierto, güey. Ese. Es uno membruno y los dos patéticos y los tres otra vez, cuatro machete, cinco. No, cuatro jamón y no sé qué más. Cuatro jamón te saco. Ya, es puro hambre lo cinco, tuyo, güey. Cinco hambre. De aquí te brinco, seis otra vez, siete machete, ocho te pico el pinocho con mi dedito mocho. Siete. Nueve copita de nieve, y le picabas el culo. Sí. Y luego nueve copita de nieve y luego diez otra vez, once la vieja tose y luego... 12, la vieja 12 a las 5 y a las 12. Y luego 13, el diablo 13. Aquí las tengo para que me las des. La vieja 12 a las 5, a las 12 y a las 13. 14, la vieja 12 a las 5, 14 y a las 14. No era así, no. Es que no me acuerdo, güey, ya no me acuerdo. El 13 estaba con madre porque ahí decías tú. Va 13 y luego 13, el diablo crece. Y cuando pasaban, güey, tú te levantabas. Y el vato se partía a su yo madre. Yo me la sabía de otra manera. Que 13, aquí las tengo, digo, para que me las bese. No, sí, no, te van a quitar. Le digo, no se van a quitar. No, la verdad, no, yo me la sabía. Se van a quitar, estos malparidos. Yo me la sabía como 13, el rabo te crece en 1903 y cuando te lo busco no te amanece. Así me la sabía yo, güey, brincabas. Y tenemos otra, güey. ¿Cuál lo sabes? Que te ponías... Había otro que te ponía eso, Julián. Supongamos, quítate el micrófono, güey, y nada más pon así la cara. Te damos una pinche... No te creas, güey. No te creas. Pero sí, qué bonitos juegos, compadre. ¿Qué es lo que haces tú ahí? Qué violencia la que había antes. ¿Qué se cayó, güey? Se cayó un botón, güey, o algo. Es de la falda del matlachín, mira. Se me cayó. Pero bueno, un ahorita. Un cascabel. No, como quiera ahorita. Ahorita matamos una víbora, compadre. Hay que invertirle ahorita, como que ya no hay pedo. Hay que invertirle. Porque nos van a dar el nombre del programa, compadre. Ah, sí, la gente que nos va a dar el programa. ¿Cómo quieren que se llame el programa de Torín en Facebook y en YouTube que vamos a tener próximamente? La gente ya está diciendo cómo. Dice. Pitorín. Pitorín estaba chido. Titorín. Titorín desde el rancho. Estaría con madre porque yo ya voy a desocupar, güey, este estudio. Ah, me lo rentas, compadre. Entonces, ¿te vas a llevar el sombrero? Sí, me tengo que llevar todo, güey. Nada madre, güey. Me quedo con mi penacho, mira nomás. Sí.
Oye, bueno, pero estábamos platicando, güey, de que iba Caperucita en pelota, ¿ok? No, del negro que se cogió a Caperucita. Ándale. No, no, de que este güey iba a hacer este, que haces tu programa, que, hace tu que programa. Platican de lo que es la comunidad de la raza. Ah, sí, pues todo esto platicábamos y los temas, ¿quién pasaba por tu casa en aquel entonces, güey? ¿Quién pasaba y gritaba? ¿Cuáles eran los gritones que pasaban por la casa? ¿Te acuerdas? Güey. Vamos a recordar algunos, güey. Ay, sí, qué como feo. Si estuviéramos en el programa de radio. A ver, amigos, vamos a recordar, en esta mañana vamos a recordar la gente, a ver, ¿quién pasaba por tu casa, compadre Tito? Por mi casa te voy a decir una cosa, güey. Es que tú eres riquillo, güey. Mira, sí, pasaba un transporte escolar, güey, con dos mujeres que se llamaban Aileen y Belén. Digo, si me están viendo van a saber quiénes son ellas, ¿va? La de las campanas. Aileen, no. No, la de Belén, campana Aileen de Belén. Aileen y Belén, güey. Pasaban en un transporte, güey, con chingo de, o sea, con todos los niños, ¿va? Pero pasaban porque recogían a otro y gritaban, ¡Pato, te amo! ¡Ah, no! Pero bien bonito que sentía yo, compadre, todas las mañanas, compadre. Porque íbamos a una secundaria que está ahí a la vuelta, la secundaria del Pozo. Entonces ¿en pasaban serio, y, ¡Pato, te amo! Y no gritaban, güey. Y mi mamá, ¡ah, ya están aquí, ya es hora porque ya van a llegar ellas también! Entonces ya ese lunch y la chingada. Ahorita me está haciendo recordar ese pedo, güey. Sí, güey. Me la pasé muy chingón. Un saludo muy especial para Aileen y para Belén. No para recuerdo Belén. Los apellidos, ¿verdad? Para ella también, yo tampoco pero me acuerdo. Pero si me están viendo, saludo, si me las conocen. Más, yo, Belén, ni las conocí, yo ni las conocí, la verdad. Sobre todo Belén. No, pero iban en el transporte escolar. Ajá. Bueno, a mí también me gritaban, güey, la verdad. Gritaba, no quería decirlo yo porque yo soy muy modesto, güey. Que te gritaban, ponte a estudiar, pinche burro. No seas mamón, güey. No, me gritaba, pero el de la basura. Y ves que te gritan, ¡la basura! Ya nomás me asomaba yo, ¡ahí está afuera, güey! Lo que pasa es que quieren que les des algo. Entonces, no, me gritaba el de la basura. Gritaba el del fierro viejo. Pues su pinche madre, el fierro viejo. El del ¡ay, qué feo! El del ¡ay, qué feo! ¡Ya lo agarraron! El panadero ¡lo mataron! ¿Eh? Sí, ¡era de la colonia Paraíso! El del panadero con el pan. El panadero con el pan. Bueno, ese es ahora, es más moderno. ¿Sí? Sí, es más moderno, compadre. Pero antes el panadero no pasaba así como pasa ahorita. Pasaban con los pinches canastos. Es que yo vivía en San Pedro y allá no pasaba nada. Y cuando salí... Y en Colombia, ¿qué chingados pasaban? ¡Ya tenemos el kilo que lo estaban buscando! Oye, allá en la casa de mi tío Pablo, no. Solamente salía. Oye, el que me dijo el compadre ahorita, güey, que dijiste el de. ¿Quién dijiste? El que gritaba. El ay, qué feo. Que pasaba, es que en el periódico pasaba, el que vendía el periódico gritando por las casas, por las calles. Ya lo agarraron, aquí viene en primera plana, vengan a verlo. Aquí está el que andaba robándose los espejos de los carros. Yo corrí a comprarlo y dije, no vaya a ser yo, güey, no mames. ¡Qué madre! Pero te asustaba ese güey porque chinga, madre, ¿quién es? Y había más gritones, güey. Sí, el que pasaba, cambiamos palo de escoba y botella por un pollito de colores. Los pollitos de colores. Se morían al tercer día, güey. Esos pollitos no sobrevivían para nada, güey. Sí, y luego se despintaban los pinches pollitos. Y luego ya que se te morían, no estás soplando el culillo ahí. O te dormías con ellos y los asfixiabas, güey. Sí, güey, sí, porque los quería tener ahí, pinche pollito todo así. Saquen una tina, saquen una red naranja de Montemorelos, 30 pesos la cubeta. El afilador de cuchillos, güey. El afilador de cuchillos, güey. Bueno, yo vivía en barrio jodido, ¿verdad? Entonces no teníamos ni para comprar el cuchillo. No, por la casa pasaba. ¡Ay, acércate, pan, chile, el monte, manzanilla! Y así. Oye, no eras tú, güey. Gritas con madre, güey. ¡Ay, acércate, pan, chile, el monte, manzanilla! Y ahí va la señora. ¡Oh, pero de los elotes, güey! Yo ya dije un chingo y no me apoyaste, güey. Ah, ¿cómo es el patrón? Es un complot, güey. O sea, me voy a la chingada yo de aquí. No. Pero había los elotes. El de los elotes, ¿cómo gritaba? El de los elotes, ¿cómo gritaba? ¡Ay, elotes calientitos! Y había uno. Gracias, compadre. Gracias por el apoyo que me brindas. Había uno que no ocupaban gritar, güey. Para que salieras corriendo, chamán. No, que pasaba en los chopos, güey. Ah, pero ese no era la música, güey. Tú estás a chingar. Este es del circo, güey. ¿Qué tiene que ver con los chopos? Yo compré chopo en el circo, güey. Saliendo de todo de un bocho, güey. Tiene que ver, güey, la música, güey. Lo hubieran apoyado ustedes al pobre hombre, chingado, hombre. Oye, Julián, ¿y a poco allá en Chile son bien aburridos o qué, güey? No, solamente sé cuando vives en ¿cómo barrio? Venden la coca? ¿Pero cómo venden cosas allá, güey, cuando pasan por las calles? Es que en la ciudad no pasa eso. ¿No? No. ¿En Colombia no? No, pero... Bogotá no, marica, en Bogotá no. Pero, ¿alguna cosa que vendan así en las calles? Ah, tostadas, no, elotes. Miren, no, eso sí, había una señora que pasaba vendiendo chorizo. Ahí está. Pero chorizo, es que el chorizo es como el chorizo argentino.
Ah, ok. Sí. Pasaba vendiendo, pero era muy chistoso porque era ¡chorizo! A lo mejor andaba buscando un sobrino, ¿no? Pero era como, ¿dónde están mis hijos? Así, era ¡chorizo! Y se paró un momentito y no se asomaba. No era la llorona. ¡Chorizo! Y si lo decía muy rápido, como que no sabía igual, pero ¡chorizo! Cada quien su estilo. ¡Chorizo! No, pero era lo máximo. Pero era la llorona, güey, a lo mejor, ¿no? De grito está pareciendo chorizo. La ¡tierra para las matas! ¡Traigo la tierra! ¡La tierra! Y el pinche el caballo con el carretoncito. Cagando la calle, el pinche caballo cagando toda la calle, ¿verdad? Sí, güey. ¿Sí? Pasaba el vato, güey, con un caballo en un carretón, güey, vendiendo tierra para las matas. ¿Eh? No, ¡tierra para las matas! ¡Traigo la tierra! ¡La tierra! Yo pasaba, llegaba mi mamá, y dame una tinita porque acabo de comprar unos helechos. Y unas bugambigas que va a sembrar mi esposo. ¿Cuántas palas, pinches palas venían, güey? Olían a cagada y su pinche madre. Ahí viene el de los duritos. ¿Cómo? El de los duritos. No, ese era de alguien, güey. ¿De quién? Afilador de cuchillo. El afilador. Ese, güey. Bien tarde de madre, güey. Eso lo dijeron hace rato, escuché. Hasta media hora, güey. Ese, güey. ¿Fuiste a conseguir el pinche, el pito? ¿Qué chingado? Es que al primo no le quise... El primo no le compraron nada, el segundo a ver si le compran. Chinga, güey. Ah, sí. No, pero, oye, güey, del equipo que me voy a llevar a mi programa, este güey no va a ir, güey, ¿eh? No, dice que si le pagas, sí lo hace, güey. Ah, sí. Ya sí le inviertes. Sí, sí. Mira, pone esa, güey. Pone esa, cada que pasaba el afilador, güey. La señora que mira, la vecina, güey, siempre le hacía así, güey. Salía a la vecina, le hacía así, mira. Ponle, hijo de tu pinche madre. Se cortó. Ah, sí es cierto, güey. Para quitarte todas las malas vibras, güey. Cuando pasaba el que silbaba. Eso me lo dijeron hace poquito ahí en el bar de mi compadre Zagar. Ajá. Porque yo estaba contando eso. Traigo un monólogo así. Y me dice una chava, sí. Y se paró la chava. Y dice, no, es que mamá nos hacía que nos sacudiéramos. Y yo la verdad no me acuerdo, güey. Yo porque la chava me lo dijo ahorita que me lo estás diciendo tú, güey. Sí, sí, sí. No sé ustedes. Es que había muchas cosas de antes que por ejemplo que le pasaron un huevo a uno. Mi papá me pasa, y era bien feo que me pasaran los huevos en la cara. Entonces, eso. No, o sea, los huevos de ahí, de la gallina. A la limpia. A la limpia. ¿Tú le entendiste ese pedo, güey? De la limpia con los huevos. Mi papá me pasa los huevos. Oye, de los camotes. ¿Alguien quiere un camote? ¿Camote? Que deje dos. Oh, ese es el puesto. No, estás jalando con madre, güey. No, este güey se lució, güey, no mames, güey. Ahí en tu casa hacían limpia, güey, cuando. Sí, sí, sí. En el rancho. Se curaban de huevo, sí, sí, sí. No, no, o sea, sí, no, no. Lo de en el rancho sí hacían limpias cada nada. Pero ¿qué tipo de limpia hacían? Era ¿y con eucaliptos, agarraban matas con eucaliptos y las ponían afuera. Que supuestamente por la mala vibra, la mala gente, la gente envidiosa. Entonces, cada 31 de diciembre, comenzaban todas mis tías con plantas y la huevo. Nada. ¿Sí? Y hacían lo del huevo ese, güey. Que tenía que hacerle como que un barrido a uno. Sí, un barrido. Y esa mierda quedaba negra, güey. Es raro esa maricada, quedaba negra. Es que no te ve Torín porque no traes tus lentes, pero acá está Torín. Bueno, ya cansado ya con este pedo. Oye, déjame, nomás que quería checar. Gracias, compadre. Oye, Torín. ¿Qué pasó, güey? ¿Y qué aumento usas, güey? No, estos cuestan lo mismo, no los han aumentado. Y me compré estos porque con nosotros no me podía rascar los pinches ojos. Esos están más chingones, ¿no? Están con madre, ¿verdad? Sí, no, están con madre. No podían faltar, se me habían olvidado, güey, por venir danzando, se me quedaron en la autopista y ya fui a recogerlos allá, que güey, gracias, güey. Oye, entonces, ¿tú hacían la limpia tu mamá, tus tías y mis todo tías, el pedo? Mis tías hacían la limpia para que todos estuviéramos bien, que super... Pero no, pura mierda. Pero lo que sí me hizo... ¿Esa cuál es la otra? La de... ¡Se compra! ¡Se compra! ¡Colchones! ¡Tambores! ¿Dónde está el que tenías aquí el tambor, güey? Mi chico, el tambor. ¡Estufas! Deja que acabe, lo está pasando la señora. ¡Microondas! La señora. ¡Los viejos que vendan! ¡Fierro! Pasa por la casa el hijo de su pibe, me cae un gorro porque. ¡Fierro, viejo que venda! Está más vieja la pinche camioneta que traes tú, culero. Vende la camioneta. Hace poquito pasó por la casa. Pero el señor, el papá del niño. Ajá. Pasó por mi casa, estábamos mi vieja. ¿Es un niño? ¿Eh? Yo pensé que era una señora. No, ese era un niño, lo pusieron a gritar a la criatura. Y estaba yo recargado en la casa y va pasando el del fierro viejo. Señora, le compro la lavadora, le compro la estufa, le compro el refrigerador. Le tuvieras caso con ese cabrón, te compra todo. Oh,
Oye, pues aquí no se viene a Colombia porque todo bien, bien pasivo ahí el pedo, güey. Sí, compadre. No, Bogotá, aquí sí. Es donde hacemos el desmadre de andar vendiendo todos, ¿verdad? Oye, ¿y la qué les gusta vender todo a ustedes? ¿De la compraventa nunca pasó por tu casa? ¿La compraventa? El que pasaba botella, papel, palo de escoba, fierro viejo. O sea, es el mismo, güey. ¿Eh? A mí, por mi casa pasaba así. No, pero es que te... Consíguele uno que diga lo que él dice, por favor. No, güey. No es ese pedo. Es el mismo, güey. Es el, no, es el de la compraventa. Es diferente al que... Fierro tú... viejo, güey. No, sí, fierro viejo, ¿no? Papel y plástico. Sí, güey. Pero nomás le agregaste lo del papel, güey. Y el otro le dijo, tijeras, tijeras, tijeras. Es lo mismo que yo, güey. Papel, nomás le puso tijeras, el papel. Tijeras, nada más. No, había otro que pasaba. Fierro viejo que venda papel y cartón. Era otro. Lo mismo que dije yo. Sí, güey. Ya me voy, Tito. No, no, dame una oportunidad más. No, mejor de día porque está bien gachito para irme, güey. Hace como ir a que lo voy a pie otra vez, güey. El de las paletas, güey, el maestro de las paletas, güey. De las paletas, qué chulada. El carrito, güey. Yo vendí paletas, güey. Ah, vendí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, ahí en mis redes sociales subí hace poquito un video donde traigo un carrito de paletas recordando mis primeras, bueno, mis primeros oficios, güey, donde me gané mis primeros pesos ahí, cabrón. En las paletas, vendiendo las paletas. Ah, tú vendías paletas. Mandé. ¿Qué es el niño? Es el mismo. Así que sí, yo vendía paletas. Hay otro, hay uno que dice ahí. El agua, se vino el agua, ¿no lo tienes? Ah, búscalo, güey. Pues haz algo, cabrón. La ropa, se vino el agua. Ah, de ese. No más que dije el agua. La es el mismo como este güey. ¿No? ¿Vendías paletas? Sí, sí vendía paletas. ¿Y de qué vendías? Fíjate que me quedaron, todavía ahí traigo. De cuando estaba chavillo. Pero gelatinas no. ¿Cuánto costaban las paletas? ¿Un peso? 1.50, güey. 1.50. ¿De qué eran? El esquimal. ¿De qué eran? ¿De qué eran? De hielo, vale. Y de leche. No, pues el esquimal era... Ah, ¿de qué era? ¿De qué? No, güey, te contesté bien. ¿De sabor? No, de sabor. ¿De qué sabor? De hielo y de leche. Pero no se han cansado, ¿va? O sea, están recargados porque quieren estar cómodos o ya se descansaron de la... No, tantito nada más. Lo que me llama la atención es que no se queman, güey. Yo la vez pasada me quemé ahí en esa madre. Está apagada. ¿Está apagada? Simón. Sí, pues pagaron al contado. No estaríamos allá. Queremos mandarle saludo a toda la raza, compadre, porque ya están platicando pura mamada, güey. Oye, ¿puedo mandar un saludo? Es que primos son los que están aquí. Ah, bueno, está bien. Entonces a toda tu gente, Torín. Déjame meterme de una vez a mis redes para mandarlo por ahí. No, hombre, un saludo para la maestra Lulú, que cumple años el próximo 13, el maestro José Ángel, su hijo Ángel, que están por allá en California, si mal no recuerdo, en California. Les mando un saludo que nos están viendo desde allá. Para toda la familia de León Chávez, que nos está viendo, la maestra que va a cumplir años. Un abrazo para ellos. A mi familia también, un abrazo para mi familia, para mis hijas, mi esposa. Bueno, para toda mi familia. ¿Sí te ven, compadre? O sea, bueno, aquí ahorita. Yo creo que ahorita no, porque está una serie con madre, güey. Que, ¿cuál? No, normalmente no. Normalmente cuando no. Cuando vas a los programas tampoco. A los programas normalmente... No, pues me ven todo el día, güey. ¿Tus hijos son grandes o son pequeños? Hijas, tengo puras mujeres y son ¿cuántas dos mayores? Tienes? Tengo una de 23 que se acaba de recibir, mi hija de odontóloga. Ah, qué chingón. Y tengo otra hija de 20 años que está estudiando leyes y la más chiquita tiene 10 años. Pero tengo tres hijas, pero normalmente están en tareas, se ocupan más en ese. Fíjate que es una chinga, mi hermana es odontóloga también, güey. Sí. Y se aventó una putiza, güey, de lo que es la carrera, sí. Y todo. Y terminó de ama de casa, güey. Sí, güey, así pasa a veces. Hombre, no mames, así, güey. Pasa, sí, no, sin duda. Sí está bien cabrón ese pedo. Yo le digo a mi hermana, ay, güey, pues ponte a jalar de algo. Pero ya, la neta, no se puede, ¿verdad? Ya tiene tres hijos y todo. Pero es una carrera muy difícil y a mí me tocó mucho lo que mi hermana sufría, güey. Evitaba, no iba a fiestas, no iba a lugares, güey, con sus amigas, todo, así por es. Estar estudiando, güey. Mi hermana es bien inteligente. Y ahora que está ama de casa, güey, menos sale porque tiene tres hijos, tiene que no, estar. No, pues ya no, está cabrón. O sea, ella sí no conoce más allá del Oxxo. Pero bueno, le mando un saludo especial a mi hermana ahí que siempre nos ve, güey. A tu hermano, hoy, Gilberto, mi compadre, le mando un abrazo. Ahí anda, de oro, la chingada. La parca ahí anda de buena, ese güey sí anduvo en todos lados, pues al final de cuentas siempre anduvo en el medio. Sí. La vez pasada que estuvimos platicando de ese pedo que hablábamos de mi hermano, decía la raza, bueno, ¿y quién es su hermano? Es la parca. ¿Tu hermano es la parca? Pero no es luchador. Ajá. No. Entonces, locutor de la mejor. Es un locutor de radio. Es la parca, no mames. El locutor, güey. Okay, okay, no, qué chido. Sí, no, si ha sido la pinche parca, le digo que la parte de su madre Alberto, güey, del Río, güey. Sí. No, pero la parquita es un gran locutor reconocido aquí en Monterrey.
y que le mando un saludo a mi compadre Gilberto Martínez, okay. La Parca. La Parca. Saludos, bien, compadre. Que también ya estuvo nominado al micrófono de oro, ¿no? Hace unos años. Ah, sí, no nominado, no supe. ¿Se han nominado a ti? No, sí, ganó, pero estuvo ¿a mí? Nominado. No, a mí no me han nominado. No, no me han... Si me quieren nominar ustedes, pues tenemos una sorpresa para ti, güey. El día de hoy. Te vamos a nominar. En este... No mames, güey. Hoy me nominan. Sí. Te voy a dar la nómina. Es mamones, güey. Me nominaron al penacho de oro. Compadre, ¿sigues haciendo esa labor? Sí, compadre. ¿Neta? Sí. ¿Tú los haces? O sea, no, no, no. No. Que lances. No, traemos un desmadre, güey. Traemos... Julián. Sin querer, estás con madre, güey. Tú los haces, no mames. No, güey. No, fui Matlachín hace ya muchos años, después me quedé con el personaje que tengo ya también desde hace 15 años, un poquito más, con el personaje del Matlachín en mis shows y es un personaje que quiero mucho y que la gente me lo ha aceptado, cabrón. ¿Sacas todo, el penacho y todo? Toda la vestimenta, toda. Ah, te lo llevas. Lo único que quito del traje, por decir, aquí había una cruz. Sí, para. Y en la espalda del chaleco estaba la imagen de la Virgen. Santísima Virgen. Sí, sí, sí. Eso lo retiré para no involucrar una cosa con la otra. Claro, sí, claro, claro. Preferí retirarlo. Y hacemos el show del Matachín, pero nada que ver relacionado con lo ¿y otro. ¿Cómo con transportas el penacho, güey? ¿Cómo lo transporto? Tiene su estuche, que no parece porque está bien madreado, ¿verdad? Pero sí tiene su estuche. Pues también el sombrero de Tito tiene su estuche, güey. ¿A poco sí, güey? ¿Para cuidarlos, que no se maltraten? Es una bolsa, pero... Una bolsa del Oxxo. Güey, que por cierto soñé que se me partía la mitad, güey. Al chile. Sí soñé que se me partía la mitad del sombrero. Y que me habían dicho, güey, hazte otro, güey. Pero como yo no lo hice, este se fue haciendo poco a poco con la naturaleza, güey. Ajá. Entonces quiero hacer otro. Ya se está agujerando todo de arriba. Va a ser capulina al rato tú, güey. El agujero, pinche, güey. Yo no digo nada. No, pues deberías de usar algo, güey. No, se la... ¿Qué estás haciendo, güey? Deberías de usar algo. Déjalo. Es que eso... El significado de los sueños. ¿Estás bien metido en el programa, güey? No, sí. Yo pensé que estaba buscando productos para el cabello. Yo, la madre. Significa que estás rodeado de muchos amigos. Que es una persona muy sociable y entrañable y es apreciado por sus amigos. ¿Quién? ¿Tito? ¿Quién? ¿Tito? Chingado se preguntó. ¿Y cuando un sombrero se parte, ¿por qué significa eso? Pues es lo que significa el sueño, güey. Después sacar el celular. El sueño del sombrero. ¡Ah, del sombrero! Sí. Ya andamos en otro pedo, este güey está con el sueño. Yo soñé con caca, a ver qué es. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Significa que está rodeado de muchos amigos, que es una persona muy sociable y entrañable y es apreciado por todos sus amigos. Eso significa. Ay, puto. Y es que lo mereces, güey, porque eres una gran persona. No, estoy hablando en serio, Tito. No, es que chica, no lo quiero ni ver. Por eso no quería venir, güey. Si nos estás viendo, Moni Vidente. Es que te agüita bien gacho, güey, que les quieres decir algo a tus compañeros que nunca se los dicen, güey. Porque todos venimos y hacemos desmadre, pero hay un momento en que te ponen esa música y te llega con madre, güey. Sí, tienes razón. Y eres una linda persona, güey. Ese es el momento del flash que dijiste ahorita. No me digas porque yo, no me digas porque yo sí lloro, güey. No, güey, llora para el rating. Yo. No, güey. Está buche. Llora, te pongo un putazo. Es el momento del screenshot. Compadre, eres buena onda, compadre. Linda persona. Físicamente eres bien parecido, güey. Digo, a ti no te puedo apoyar en ese detalle, ¿va? Pues como quiera, tú tienes otras virtudes, güey. Muchas gracias. Eres un tipazo, cabrón. ¿Quién no quiere, mi cachetoncito? ¿Quién no quiere? Tienes otras virtudes. Comes un putazo, güey, tu pinche madre. No, muchas gracias, compadre. Digo, la verdad, nunca he venido aquí al rancho a decirme esas palabras, pero a mí me da mucho sentimiento. Yo soy muy sentimental, güey. Se te ven tus ojos. Sí. ¿Ya lloras? Mira, va a llorar. Ya va a llorar. Llorar, es que sí, compadre. Soy muy sentimental, güey. Es que son palabras que tú mereces, que tal vez no te las dice la gente, pero detrás de todas las personas que te siguen a ti, compadre, hay muchas que quisieran expresar el sentir hacia ti como una gran persona. Una calidad humana impresionante que tú tienes. Tienes unos valores y unos principios. Estás llorando, cabrón. No, sí, y más por lo del... El aire. No, lo del sombrero, güey. Es una mamada, güey. Digo... El sueño. El sueño que tuve. Ah, eso es lo que te hizo... O sea, mi palabra te está valiendo madre. Todo lo que dijiste no importa. Como pendejo, el sombrero, lo que soñé en el sombrero. Que me lo haya dicho eso y que me esté diciendo tú las cosas, las palabras. Todos juntos. Es un conjunto de que, ay, no mames, güey. O sea, yo lo dije como que soñé que se rompía mi sombrero, ¿va? No, compadre, pero. Y la neta sí lo soñé. Y ese güey
acaba de sacar que no sé por qué lo sacaste, güey. Lo saqué pues para ver qué significaba el sueño. ¿Pero por qué? Si ha sido algo pues malo. Para que lloraras, güey. Si ha sido. ¿Quieres que lloraras? Ya. Si ha sido algo malo. Que lloraras, güey. O sea, si ha sido algo malo, te lo digo. No, no, bueno, pero fíjate. Ay, tú. No, ay, díselo, güey, si es algo malo. También es bueno, güey, no. También es bueno saber. No, partido, te vas a quedar pelón en la chingada. Dile algo, dile bueno. Cuando se parte el sombrero. Entonces, ¿compro otro o no compro otro? No, quédate, no, güey. No, compadre, te ves mal con ese. Algún día vamos a regalar. Ponte el penacho tantito, güey. Nomás póntelo tantito, güey. Me lo regresa porque están carísimos estos, por favor, sí. Aparte tú los haces, ¿no? Y dame el sombrero, dame el sombrero, güey. Y aparte yo los hago, dice Julián. ¿Cuántos años tienes con el penacho, compadre? 15 años, compadre. 15. Yo tengo 11 con ese. ¿11 años? Pero parece que tienes 32, güey. Madre esta chingadera. Ya te voy a hacer una pregunta. Tostada de la Siberia, qué chingadera. Pero ¿por qué le viste la forma? O sea, ¿sí tiene su forma, verdad que sí? Sí, esto tiene que ir para adelante. O sea, tú sabes que yo usé sombrero en el programa de aficionados. Sí, sí, claro. Cuando conducía el programa. El sombrero tiene las alas, tienes que saber cómo acomodarlas y también la caída del sombrero, el declive este. Y atrás también tienes que tener el ala que esté bien tendida hacia atrás, tendida. Eso se pronuncia, tendida, cara. ¿Sí te lo llevas o no te lo llevas? Tú usabas sombrero allá, güey, pues... A ver, güey, espérame, ¿por qué te ríes, Julián? Oye, güey, ¿por qué te ríes? No, ya no voy a hablar de nada. Ya me voy. Continúa. No, fue una clase muy importante para mí. Güey, me quedan pocas plumas, no chingues. No, compadre, qué honor tener este sombrero, de veras. No, al contrario, el honor es mío, güey. Muchas gracias, compadre. Ay, pensé que iba a decir, el sombrero es mío. No, ya. Qué honor tener un colombiano acá invitado, güey. Que se ponga el sombrero, ponte el sombrero a Tito, güey. Todos tienen que ponerse el sombrero. Hay que poner el penacho, güey. Ponte tú el penacho, güey. ¿Cómo era? La parte... Es medio estándar, güey. Eso va para adelante, ¿no? Acuérdate, güey. Pagaron loco, yo sí te entendí, güey. ¿Cómo era? La parte... La caída. Mira. No, me estoy bien cansado de madre yo ya. Ya no te voy a explicar, no muere, chico. Te debe de caer aquí. Ahí está. A ver, así. Ándale. Pero también la manera de sentarte, Julián. Tienes que tener. Ándale, compadre. Ahí va, güey. Perdón. No, señor. Ahí va, espere. Soy de Bocasia. Tiéndelo un poquito hacia abajo. Soy nacido. Ahí así. ¡Vieja! No. Y ahora yo soy Julián. ¡Ah! ¡Qué mamón! ¡Qué ha habido! ¡Ay, no te falta mucho! Estamos ahí. Bueno, si te vale más mi sombrero, échamelo también. Vámonos. Está bonito. ¿Cómo estamos? Estamos a toda madre, güey. Sí, tú fuiste de desorden, güey. Yo quise nada más que hacer. Cambie. Pues también sentir, a ver qué sentía poner ese sombrero. Pero no dijiste que hay. ¿Eh? No dijiste que hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Las porrongas. No están echándole. ¿Qué hay? No están echándole, están loqueando. ¿Qué hay? ¿Qué más dices, güey? ¿A quién vas a tener como tu pendejo? No, pásame el penacho. ¿Quién quiere? ¿Vas a danzar ahora tú, cabrón? ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? Bueno, yo estaba, yo tengo desde, vengo desde diciembre danzando. A chinga el perro guarumo. Vengo danzando. Porque mira, la gente me paraba aquí la gente, aquí en lo que es la autopista. Pinche Torino, ¿dónde vas? Voy para Rancho de Tito. Ah, es hoy. Sí, es hoy. Nomás que yo vengo de diciembre. Todos los días ahí estoy, de 10 a 12, en la caliente. Estamos con el programa nuevo que estamos arropando. Es todo. Tú sabes. Yo sé. Que lo que es el programa de la radio es una como una imaginación. ¿De cuándo? Voy a hacer una radionovela ahí y le tú tigre. Ah, no. ¡No! Compadre, me dale un chingo la mano desde ayer, fíjate. Mira, yo sí tomaba, pero ya no, ya dejé de tomar. Ya lo tomo. Ya lo tomo, güey, pero por toda la raza ahí, que me sigan, así vienen como Torín.
ahí está, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Julián, Julián. Julián, hemos trabajado juntos en Unicornio, mi compadre Julián, que va a estar el 14 de mayo. Ahí va a estar en el Unicornio para que vayan a verlo. Se pone con madre el show de mi compadre Julián. Compadre Julián, yo ando bien malo, güey. Ando bien malo, güey. Deja tú, güey. Deja tú, güey. Uno como quiera está toda tu madre, güey. Las pinches botas las tengo todas madreadas, güey. Porque tanto polvo, vino de tierra por andar lanzando polvo aquí con este cabrón, el pinche reto. ¡Qué saludita, compadre! Oye, ahí estábamos, compadre. Mira, cómo cambia la pinche voz, compadre. A ver, remeda todo, Omar, güey. Muy bien. No vas a darle así, ¿no? Le voy a decir lo que significa su sueño. Le voy a decir lo que significa su sueño. Soñó con caca. Ok. Hey, también la son caca. El sueño. El sueño, la caca. Yo vine en el taxi, vine en el taxi. No, no, no. ¿Traes un taxi, Omar? No, tanto. No, está desvielado, está desvielado. Saca el diente, saca el diente. No, no tiene, güey. No tengo. Ya. Dónale tantito. Ahora le toca a Julián, puto. Parce, parce. ¿Y ya es todo? Ya es todo. Andas muy extenso, güey, en repertorio, güey. No, compadre. Compadre, quiero agradecerle la invitación. Ah, chica, despidiendo el vato, güey. Ah, tú el sombrero. ¿Para qué lo aplastas, hijo de tu pinche, güey? Este cree que son tortillas, güey. Antes no le da la vuelta para que se cierre. Perdón, güey, perdón, güey. Ay, juez, pues, no, pero es eso. ¿Qué hay? Es Transformer, güey. Alabazo, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Compadre, sí le has dado a vatos acá de repente, así que tú, como eres guapo, güey, elegante, güey. Ya me estás gustando un chingo, güey. El sí. Día de hoy no. Ah, hoy no. Hoy no toca, compadre. Hoy no toca, no, hoy es lunes. Compadre, aunque no lo creas, ya nos estamos yendo, compadre. Sí, compadre. Sí. Pero vamos a volver algún día. Pero vamos a regresar ahorita, güey, porque andamos yendo a miar, güey. No sin antes, güey, mandar un saludo muy especial para mi compadre el Juan, el Toro Pais, que siempre está presente. Dice, saludos, esperando que vayan a Boston. Pues bueno, ahí próximamente están ahí checando las fechas, mi Juan, el Toro Pais, que... Sí tengo la curiosidad por conocerte, compadre, por todo lo que has hecho por nosotros y por tu espíritu. Levantemos el corazón, Juan. Ayúdenme, güey. Levantados, señor. Lo tenemos levantados, el señor. Ahí le va. Saludos, mi compadre Juan, en todos los países. Ahí quedó, compadre. Te dice también para Raúl Cervantes que le mandes un piropo a Vanessa Cervantes desde Chicago. José Guzmán, de Roma, Texas. Ahí, juez, su pinche madre. Es que siempre le digo dos, tres buenos, güey, pero ahora sí tengo uno que... A ver, suéltalo, 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 a ver. No sé si ya se lo dije a este, pero... Vanessa, algún día me ves caminando, algún día me verás a gatas. ¿Por qué no aprovechas para chuparme la riata? Saludos a Chicago, que vamos a estar próximamente, compadre. Échale, échale, échale. Saludos a Julio Camacho en Chihuahua, que nos está, es comediante y va iniciando su carrera. Ah, Julio Campeón. Sí, sí. Me dice aquí que va... ¿Sí lo conocen? Claro. Sí, sí, saludos a mi compadre, entonces, allá en Chihuahua. Y éxito, compadre, éxito. Tengo también saludos para la gente de Matamoros. Me están escribiendo por acá de Matamoros, Tamaulipas. Saludos a la gente también de... Acá está, ok... Ah, no, este me están descargando algo de la casa. No se olvide comprar los tacos. Ok, no, no como quiera. No, sí, saludos a la gente de Victoria, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ay, tenía más que me estaban mandando y ya no se me perdieron. Dice Julián Bocanegra, saludos a Julián, a Magali Guzmán. Gente que nos está viendo ahorita, muchas gracias a la gente que nos sigue. Compadre, pues tienes mucha gente que te compadre, sigue. Compadre, te voy a decir una cosa, pero al chile, güey, tenemos una hora y media sin internet. ¿Y tú por qué no me dices, Fer? Estoy como pendejo yo, güey. Pero bueno, era para calarnos, pero ahorita que ya lo vas a conectar. Sí. Ya. Lo conectas ahorita y vamos. Bueno, me hizo para decirlos otra vez. No sé si puedes entrar con el penacho y todo este hermano. Oh, aquí tienes a tu pendejo, ahorita voy. Y me echo tierra otra vez en los zapatos. Ah, sí, yo pensé que sí, ¿no? Venía desde allá, compadre. Güey, sí, güey, los traigo todos sucios. Estos estaban con madre, güey. No, son de cocodrilo, compadre. No, son de Torín. Ah, yo pensé que eran de cocodrilo, compadre. Compadre, la mano tuve. Julián, ¿dónde pueden encontrar en sus redes sociales, compadre? ¿Y dónde se va a estar presentando? En Instagram, Julián Barragán F. Y en Facebook, Julián Barragán Oficial.
La próxima semana tengo show el 14 de mayo, mi especial en el Unicornio Azul 2. ¿De qué trata el show? Para que la raza se llama Desencanto, historia de un colombiano en México. Vamos a soltar toda la mierda que me ha pasado aquí en México, todas las vivencias. Un show de stand-up comedy, casi 2 horas. Van a ir comediantes invitados, nos la vamos a pasar bien chévere. Okay. Y luego la semana que sigue Bien chévere. Me voy para Chihuahua. Vamos a estar en Chihuahua. Chihuahua y rara. En el Barra House el 18, el 19 voy a Ciudad Juárez en las Alitas, las Santas Alitas, y el 20 en La Regia. Vamos a estar en La Regia ahí en Delicias. Como que ya lo pones en tus redes sociales ahí, porque estar, la gente estar, que a veces a estar, ya no sé qué vamos pedo. Vamos a pasar bien bacano en Chihuahua. ¿Qué y es bien bacano, compadre? Bacano es padre, a toda madre. Ok. Eso es bacano. O sea, ahorita me está viendo mi bacano ahí, le mando un saludo a mi bacano. Que mi bacán, mi bacán, mi bacán. Padre, no, pero no de padre, de papá. Ah, no, de papá, no. O sea, que a todo dar, que se lo va a pasar. Ah, ya, bien. Yo pensé que iba a pagar el bacano. No, me dio el padre, me dio el bacano. Mañana va a estar el bacano. Bacano, bendiciendo a la gente que lleve sus rosarios, va a estar el bacano. ¿Quién? Ahí, güey. El bacano. Bacano. Ese no, güey. Ah, ese padre no. ¿Y cómo dicen al Papa? Papa. Ese es mundial, no, ese pedo, güey. Okay. Así como también, güey, ahorita que estaban platicando de las cosas, güey, que son cosas productivas, güey. ¿Tú sabes que los semáforos rojos, güey, amarillo y verde, güey, son a nivel mundial, va? Uh-huh. Sí. La gente no, güey. El alto también es hexagonal, güey, a nivel mundial, güey. Bueno, también es chaparro. Porque el alto hay muchos y chaparros también. ¿O qué te refieres? ¿Son a nivel mundial? ¿A nivel el alto mundial? Rojo, güey. Ah, el alto. Ah, okay. Stop. Stop. Ok, thank you for the information. Ay, puto, que por cierto, ya andas a 2, 3 pinches pasos. Ya estamos. Sí, ya estamos allá próximamente, compadre. No seas mamón, lo que platicamos ese día. Sí, compadre. Próximamente estaremos por allá en la Unión Americana. Puto. Vamos a estar por allá en Estados Unidos trabajando ya por allá. Compadre, ya nos vamos. Primero Dios, ahí una. Te lo dije, hijo de tu pinche, compadre. Madre. Chingada, madre. No, ahora sí, de verdad. Dice que me ibas a madrear ahí. No, me da mucho gusto, güey. No, gracias, ya nos vamos a ver si Dios quiere. Por allá, ¿vas a ir tú también? No, yo todavía no. Este güey conmigo, ¿no? Tiene que ir con el taxi, güey. Tiene un chingo de jale aquí. Pues te pedió que nos dejen la frontera. A huevo. Y de ahí para atrás. No, sí pasa, sí pasa. Tengo visa. Ah, tienes visa. Simón. Mejor cómprate bici, corre más que pinche. Compadre Torín, ¿dónde lo pueden encontrar, compadre? Aquí, ahorita aquí, que estoy contigo. ¿Y el día de mañana? El día de mañana estoy en la casa. En la carretera. Redes sociales, Torín Show, síganme, no sean malitos, de veras. Me gustaría también tenerlos ahí como seguidores míos en el programa que próximamente vamos a tener. Quiero agradecerles. Quiero también hacer mención que voy a estar el próximo 10 de mayo. Me voy a presentar en Zagar Comedy Bar, allá en Cumbres. Voy a estar festejando a las mamás. Es un evento importantísimo porque queremos celebrar a todas las mamás el próximo 10 de mayo. Este fin de semana voy al Merequetengue. Voy a el sábado. El sábado también estaré en el Zagar de Cumbres. Y el viernes voy a estar en el Unicornio Azul. Que no es exclusivo para mamás. Que vayan con su pareja. Sí, pueden ir todos. El único es el 10 de mayo, el mero 10 de mayo es el evento especial para mamás. Pero también pueden ir. Pero no son puras mamás las que van el 10 de mayo. No, es abierto al público. Lleven ustedes, tú puedes llevar a tu mamá, cualquiera puede llevar a su mamá. Es el evento dedicado al Día de las Madres. Festejando a mamá, sí. Qué bonito. Qué chingón, compadre. Omar, muchas gracias por estar aquí, Omar, con nosotros. Me gustaría escuchar a Torín, que presenta una canción que está en Spotify, compadre. La porronga. Simón, puedes presentarla. Amigos, señores, señoras, vamos a continuar con una rola más, una rolita más que está causando sensación, que está trascendiendo en todos los países de Latinoamérica. Aquí está La Porronga. Sí. Su pinche madre, como si tuviera con madre la rola, güey. ¿Quién quiere porronga? Está prestando La Porronga. Si estuviera con madre, ya me voy. Como se da de cosas productivas, ¿verdad? Ya no quieren ni decir nada este güey. Antes nos dijo, aquí está. Sabes si te dilo tú. Oye, pues llegamos, compadre. Gracias por esta presentación. Y lo pueden escuchar ustedes ya, esa canción en Spotify. Ahí viene Spotify, así se pronuncia, ¿Spotify? ¿Va? En Spotify. Ok, ahí viene, píscolo como Tito Ranchero. Y va a aparecer La Porronga. Próximamente tenemos la Josefa, la de la Chichot. Tenemos un chingo de cosas ahí. Pero ahí está la Porronga. Escúchenla. Y agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Gracias también a Woodward por haber hecho posible esta transmisión, tanto las cámaras, iluminación, diseño y de todo. También a Ray Caps, compadre. Ray Caps, que es una de la raza que siempre está con nosotros aquí, compadre, porque son
los que, mira, me dan. Órale. Me dan las gorras, compadre. Originales de Gory Bros, bueno, compadre. Y ahora tiene un doble función. Esta doble función me refiero a que es una gorra original totalmente. Pero cuando hay moscas, también los puede matar con las Gory Bros y no les pasa absolutamente nada, compadre. Así que síganlo en sus redes sociales. Así viene como Ray Caps en Instagram. Envíos a toda República Mexicana para que usted vea todos los diseños que tenemos en Ray Caps. Gracias. Gracias por ser uno de los patrocinadores que Tito Ranchero usa las gorras. También a Rancho Escondido, salsa del Primo y, por supuesto, también a Pavito. ¿Qué más nos falta, compadre? Saludos a mi DJ, Chay González, que siempre me acompaña y aquí está conmigo también. Gracias, Chay. Ahí está. Páselo, compadre, el DJ. Saludos, páselo, compadre. Páselo, compadre. Hasta la próxima. Chao. ¿Qué pasar, güey? Vente, güey. Vente, güey, para que te vea. Para que la raza te reconozca, güey. Vente, aquí, compadre. Aquí le vamos a dar a su quien te quiere, quien te quiere, al DJ oficial de Torín Show. Cuando usted lo vea ahí tanto en Zagar o en Merequetengue o en cualquier tipo de evento que lo vea, llévele una cerveza porque es bien pedote este. Ah, no, toma, mi compadre, pero llévele una agüita o algo, compadre, y salúdelo, ¿verdad, compadre? Claro que sí. Algo que le quiere decir a toda raza que lo está viendo ahorita, más de 7,500 personas queremos que estén conectadas, pero no lo están, solamente 600. No, un saludo a todas las que nos ven aquí en el rancho de Tito. Compadre, algo que usted piense del programa que le quiere decir a todo el público. No, no, ando bien cansado ahorita. Compadre, es momento de desquitarse ahorita y decirle a la gente cómo lo trata Torín. No, muy bien. Chulo. Más que digas, puto. Compadre, ¿qué tan cierto es que ya le regalaron una camioneta nueva para que usted se mueva solo y no llegue tarde a los eventos? Sí, nomás. Me regalaron una. Ahí está, compadre. Muchísimas gracias. Así nos despedimos. ¿Algo que quieren agregar? Nos vamos. Compadre, gracias. No están echándole. No están bloqueando. ¿A qué salen? ¡Ánimo! Gracias. Perdóname, perdóname. ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? Yo, 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 toma mi porronga.